funcionar, donde las opciones de atención están aquí y siguen mejorando para el beneficio de todos. Ahora, trabajamos en la interoperabilidad de estas instituciones para garantizar un acceso seguro de información universal. Con tecnología blockchain, la historia clínica única electrónica de todos estará protegida y al alcance de los profesionales de salud y usuarios, en cualquier sistema, desde cualquier lugar. Tal vez nuestras enfermedades sean las mismas que ayer, pero con el desarrollo de Big Data, la atención médica nunca fue más oportuna y eficiente. Desde el momento y el lugar en el que ocurre una emergencia, hasta el traslado y atención del paciente en un establecimiento de salud, la información se actualizará en tiempo real y las familias podrán estar más al tanto del estado de sus seres queridos. Innovamos la atención y no volverá a ser la misma. No solo con el desarrollo de infraestructura tecnológica, sino también con personal capacitado para utilizar todos los bienes del ecosistema digital en favor de la sociedad. La robótica médica y las simulaciones con realidad virtual son el presente del sistema ecuatoriano de salud. Pero esta tecnología, sobre todo, hace posible el cambio de un enfoque de atención curativa a uno de prevención y anticipación a la enfermedad. Con la pandemia que enfrentamos, aprendimos que así como nuestras pantallas, aplicaciones y comunicaciones, la salud también puede ser digital. Este servicio demostró su capacidad para mejorar la atención de emergencias, la precisión diagnóstica y aumentar las consultas. La telemedicina llegó para quedarse en el sistema de salud. Podemos asegurar que ya no es necesario mirar al futuro con emoción de lo que vendrá, porque la transformación de la salud digital está sucediendo hoy. Los ecuatorianos no esperamos del futuro, lo creamos. Hoy aceleramos el paso para sumarnos a la ola global de transformación digital de la salud. Desde el manejo de la data hasta la infraestructura, la tecnología será el punto central donde se encuentren las instituciones de salud para garantizar la excelencia y eficiencia de la atención sanitaria. Este es el trabajo del Gobierno del Encuentro, coordinado entre el Ministerio de Salud Pública y el Ministerio de Telecomunicaciones. El Gobierno del Encuentro. Juntos lo logramos. Durante siglos, la humanidad buscaba su futuro en grandes aparatos tecnológicos, sin darse cuenta que el futuro se encontraba en una palabra: conectividad. No importa desde qué parte del planeta mires hacia arriba, en el futuro, estamos conectados entre todos. Personas, servicios y data son parte de un mismo ecosistema digital. Y por supuesto, la salud no podía quedar fuera de la era de la conectividad. En la salud no hablamos del futuro, sino de un presente al que Ecuador hoy se debe sumar. Nuestro país goza de un sistema de salud interinstitucional, donde las opciones de atención están aquí y siguen mejorando para el beneficio de todos. Ahora, trabajamos en la interoperabilidad de estas instituciones para garantizar un acceso seguro de información universal. Con tecnología blockchain, la historia clínica única electrónica de todos estará protegida y al alcance de los profesionales de salud y usuarios, en cualquier sistema, desde cualquier lugar. Tal vez nuestras enfermedades sean las mismas que ayer, pero con el desarrollo de Big Data, la atención médica nunca fue más oportuna y eficiente. Desde el momento y el lugar en el que ocurre una emergencia, hasta el traslado y atención del paciente en un establecimiento de salud,
La información se actualizará en tiempo real y las familias podrán estar más al tanto del estado de sus seres queridos. Innovamos la atención y no volverá a ser la misma. No solo con el desarrollo de infraestructura tecnológica, sino también con personal capacitado para utilizar todos los bienes del ecosistema digital en favor de la sociedad. La robótica médica y las simulaciones con realidad virtual son el presente del sistema ecuatoriano de salud. Pero esta tecnología, sobre todo, hace posible el cambio de un enfoque de atención curativa a uno de prevención y anticipación a la enfermedad. Con la pandemia que enfrentamos, aprendimos que así como nuestras pantallas, aplicaciones y comunicaciones, la salud también puede ser digital. Este servicio demostró su capacidad para mejorar la atención de emergencias, la precisión diagnóstica y aumentar las consultas. La telemedicina llegó para quedarse en el sistema de salud. Muy buenas tardes con todos los presentes. Gracias nuevamente por continuar acompañándonos en este workshop internacional de salud digital. A continuación vamos a continuar con las ponencias. En este momento vamos a invitarle nuevamente a la doctora Paula Otero, quien nos dará a conocer el caso de éxito del Hospital Italiano en Argentina. Adelante, doctora. Sí. Está con la luz verde, ¿eh? Ahí está. Bueno, buenas tardes. Buenas tardes. Espero que no estén con la modorra osprandial si es que han almorzado. Así que espero que no se duerman y voy a intentar despertarlos. Caso de éxito. Yo creo que no, llamarnos caso de éxito es muy, muy creído. Yo creo que somos un caso que está funcionando y que sigue tratando de ir mejorando. Pero bueno, en esa línea quiero contarles un poco, porque yo vengo hablando todo el día del Hospital Italiano, pero quiero contarles quiénes somos. Entonces acá pueden ver, el Hospital Italiano es una asociación civil sin fines de lucro que está dedicada al cuidado integral de la salud. Existe desde 1853. Eso quiere decir que estamos cerca de cumplir los 170 años. Brinda asistencia médica, forma alumnos de grado y de posgrado, y realiza investigación básica, clínica y poblacional. Como ven, el hospital ha ido creciendo, tiene una sede central,
Y nosotros estamos armando un nuevo plan estratégico que se presentó el año pasado en contexto de pandemia, que el lema es Somos más que un hospital. Porque al ser más que un hospital, nuestra misión es que trabajamos para brindar servicios de excelencia en el cuidado de la salud, la educación, la investigación, centrado en las necesidades de las personas. Nos dimos cuenta que el foco son las personas, no los pacientes, sino las personas. Es por eso que nuestra red está conformada por una red asistencial, una unidad aseguradora, un área de innovación y desarrollo y un área de educación e investigación que depende del Instituto Universitario. Entonces, todos los que estamos en el hospital, en mayor o menor medida, estamos involucrados en las cuatro áreas. Principalmente, el objetivo nuestro, hoy se habló de cuidado centrado en valor. Nosotros estamos tratando de crear valor centrado en las personas. Y fíjense cómo dentro de los recursos estratégicos, la tecnología avanzada, junto con el talento humano, la red edilicia y los sistemas de información son ejes fundamentales para poder avanzar con esa estrategia. Estas son las líneas estratégicas, no voy a entrar mucho en detalle, después si esto lo quieren ver está disponible o si no me lo piden les paso lo que lo resume, pero fíjense que en innovación y desarrollo está la creación de una incubadora de emprendimientos, la comercialización de toda la experiencia que tiene el Hospital Italiano en tecnología de la información, desarrollo de patentes, consultoría, asesoría, inteligencia artificial y análisis de grandes volúmenes de información, aparte de otras que se ven repartidas. Pero nosotros ya estamos en una etapa que queremos empezar a compartir y brindar nuestra experiencia para ayudar a que otros puedan ir creciendo. Entonces, les pongo un poquito los números. Estos números son en contexto de pandemia. Ahí ven que tenemos 1.700.000 consultas. Llegamos a tener 3 millones de consultas anuales. Entonces, somos una red de 2 hospitales, un hospital central en la Ciudad de Buenos Aires y otro a 20 kilómetros en San Justo. Los dos son de alta complejidad. 23 centros ambulatorios y 200 consultorios particulares o oficinas de profesionales que atienden pacientes. En los números, atendemos 1.700.000 personas en 40 especialidades diferentes. Realizamos 27.000 procedimientos quirúrgicos en nuestros 41 quirófanos y hacemos un promedio de 280 trasplantes anuales, que no bajó por suerte en pandemia. Y por otro lado, tenemos aproximadamente 2.500 nacimientos anuales. Gestionamos 35.000 egresos y tenemos una capacidad de internación de 785 camas, de las cuales 200 son de cuidados críticos, y tenemos aparte 800 camas de medicina domiciliaria. Esto significa que tenemos otro hospital fuera del hospital. Brindamos cuidados en el domicilio a 800 pacientes. Nuestro equipo de trabajo está constituido por 10.200 personas, que sube a 14.000, sumando a 4.000 personas que son de personal contratado de cocina, lavandería y otros servicios. Somos 3.900 médicos, 1.500 en formación intensiva, programa de residencia y becas, 4.300 miembros del equipo de salud, de los cuales se dependen aproximadamente 1.700 enfermeros, y 2.000 personas de sectores de administrativa y de gestión. Somos una pequeña ciudad trabajando en toda esta dimensión. Todo esto funciona con un sistema de información 100% integrado, tanto a nivel administrativo como clínico. En lo que es el Instituto Universitario, tenemos carreras de medicina, ingeniería, licenciatura en enfermería, farmacia y bioquímica, licenciatura en instrumentación quirúrgica. Tenemos 26 posgrados, 6 maestrías. Una de las maestrías es la maestría de informática en salud, que está abierta a todos los profesionales, tanto el área de la informática como el área de la salud, y 20 carreras de especialización, y una de las carreras de especialización es especialista en informática en salud, que por suerte a partir de ahora es multidisciplinaria. Tenemos programa de formación en servicio con las residencias, tanto médicas, de farmacia y de enfermería, y un instituto que se llama el INTIM, que es de medicina translacional e ingeniería biomédica. Entonces, lo quise pasar rápido para que tuviera un día
idea del contexto de lo que significa el hospital. El Departamento de Informática en Salud, que es el responsable de todos los desarrollos informáticos del hospital y del Instituto Universitario y también de la aseguradora, está conformado por 10 áreas, en las cuales trabajan 224 personas. Pero más allá de las áreas que saben que hay, se ve que hay tecnología, normas y procedimientos, informática clínica, investigación e innovación, lo que yo quiero mostrar es esto, la transdisciplina. Pensar que informática la hacen un agente de salud, por no decir un médico, y un informático es un error. Es una tarea horizontal donde varias disciplinas están incorporadas para poder avanzar en esa línea. Nosotros todos los años organizamos un encuentro, que son las jornadas de informática en salud, y son abiertas a la comunidad y son gratuitas, siempre fueron gratuitas. Hasta el año 2019 las hacíamos presenciales. Esto es todo parte del equipo de informática en salud, cuando fue la última presencial que tuvimos, pero ahora son virtuales y van a seguir siendo virtuales porque queremos una participación activa. Así que les extiendo la invitación para que en noviembre nos acompañen, ya sea participando como auditorio o contando sus experiencias, porque son unas jornadas abiertas a toda la comunidad involucrada en informática en salud. Sistema de información. Yo ahí repetí varias veces. Me decían algo, yo decía sistema de información. El sistema de información es el eje de el hospital, en el sentido de la gestión. Es un sistema de información integrado en toda la red de salud, ya sea niveles de atención, ambulatorio, emergencias, internación, cuidados domiciliarios. Es un desarrollo in-house, es decir, se tomó la decisión política de que fuera un desarrollo del hospital, por lo cual contamos con toda la infraestructura para poder hacerlo. Aquello que no se desarrolla, se busca establecer convenios de mutuo beneficio, por ejemplo, como fue con el PACS. Entonces nosotros dimos nuestro conocimiento de terminología y la empresa española que fue partner nuestro nos dio toda la solución técnica del PACS. El PACS, recuerden que es para todo lo que es manejo de imágenes. Entonces contempla tanto, como dice ahí, soporte para procesos administrativos y asistenciales, que es un tema muy importante, porque en varios lugares va en paralelo la capa clínica con la capa administrativa. Y nosotros estamos convencidos que ambas capas no pueden existir la una sin la otra, con lo cual tienen que trabajar en conjunto. Entonces, la historia clínica electrónica, que es el eje, está disponible en todos los niveles de atención. Es una sola historia clínica que tiene diferentes modalidades según si es ambulatorio, si es domiciliario, si es internación o si es central de emergencias. Y obviamente tiene integrada todas las fuentes, ya sea prescripción electrónica, laboratorio, diagnóstico por imágenes y todos los registros. La historia clínica electrónica también es la que alimenta todos los reportes para los servicios médicos, para epidemiología, para cualquier tipo de reporte. Y nuestro foco es formar recurso humano haciendo. Entonces, tenemos un programa de residencia que empezó en el año 2000, y esa residencia es multidisciplinaria. Tenemos médicos, tenemos enfermeros, tenemos antropólogos, tenemos psicólogos, tenemos farmacéuticos, tenemos odontólogos. Tenemos cualquiera que quiera sumarse a la residencia presencial puede hacerlo. Nosotros también tenemos la carrera de especialista, que puede ser virtual, y como ya les comenté, la maestría. Esto es simplemente una línea de tiempo, y esto de alguna manera resume lo que ustedes el título de la charla, ¿no? Caso de éxito de un hospital líquido. Y líquido, sí, acá medio se corta un poco porque no entra la diapositiva, pero nada sucedió de un día para otro. Y yo lo que quiero con esta imagen es que ustedes se den cuenta que toda la iniciativa que está surgiendo en el país, en Ecuador, es muy buena, pero uno tiene que tener un poco de paciencia, más allá que haya experiencias anteriores pilotos, en el caso de teleasistencia, que pueden haber fallado, como fallaron todos los pilotos de teleasistencia a nivel mundial. Pero cuando hay una voluntad política de avanzar, uno tiene que definir bien claro hacia dónde quiere llegar y cómo lentamente ir avanzando para asegurarse que uno avanza un paso
y que no retrocede dos. Y si ustedes se fijan acá, nosotros empezamos con la creación de tablas maestras, integración de sistemas preexistentes, HL7, y estoy hablando de hace 18, perdí la cuenta, es decir, hace 18, sí, más o menos 18 años. Entonces, en esa línea fuimos trabajando. Fíjense que realmente la historia clínica de guardia se implementa recién en el 2006, en el 2001 se implementa la historia clínica de internación, después la de cuidado domiciliario, y así fueron hitos. El Big Bang puede surgir, puede servir, pero así como puede explotar para bien, puede explotar para mal. Entonces, se fue definiendo lentamente cómo ir avanzando. Y uno de los puntos muy importantes fue trabajar el portal de internados y también el portal para pacientes que... Acá está, el portal personal de salud. Porque, como nuestro cuidado es centrado en pacientes y en personas, brindarle herramientas a los pacientes para su autocuidado también fue prioritario como desarrollar la historia clínica electrónica. Entonces, esta línea de tiempo que ustedes ven, todo lo que nosotros fuimos haciendo, lo fuimos publicando, lo fuimos compartiendo y está disponible a través de nuestro sitio o en diferentes publicaciones para poder contarles cómo fue, cómo nos salió, qué salió bien, qué salió mal. Nosotros contamos todo, porque sabemos que contando todo podemos ayudar al avance de la informática en salud. Entonces acá tienen toda la línea de investigación y publicaciones que venimos haciendo, y hemos sacado también una serie de libros electrónicos que son de material de soporte para las diferentes carreras que tenemos, como la maestría, pero también se pueden adquirir para lectura para aquellos que necesitan manuales para trabajar en diferentes implementaciones. Entonces, nuestro sistema de información está basado en componentes. Aquellos que son un poco más grandes se van a acordar del Simon, que uno tocaba los diferentes colores y hacía, bueno, nosotros llamamos el Simon. ¿Por qué? Porque tenemos principalmente dimensiones que son necesarias tener en cuenta, pero estos componentes son los que se tienen que interrelacionar entre sí. Entonces, esto que parece complejo, es cuando el doctor me preguntaba, ¿tuvieron que votar alguna vez? No. Porque nosotros pensamos desde el momento que el sistema cliente-servidor, década del 2000, no servía, tuvimos que empezar a pensar qué se hacía y qué mostraban los estándares. Y en ese sentido empezamos a trabajar sobre un modelo de tablas maestras con aplicaciones que consumen sus servicios. Entonces ustedes pueden ver acá tenemos los sistemas administrativos, el registro clínico electrónico con todas sus bases de datos y repositorios, y fíjense cómo la interoperabilidad que hoy se habló un rato antes, es un eje fundamental para que todo esto sea interoperable. Que el paciente que yo identifico en la central de emergencias, lo identifico una sola vez, porque ya sé que lo voy a poder identificar en otros lugares. Entonces, nosotros lo que hicimos fue sentar las bases para que cuando Argentina estuviera preparada y tuviera un identificador único y pudieran los sistemas ser interoperables bajo lo que es terminología y también con mensajería como HL7, nosotros estábamos listos para poder hacerlo. Y es lo que nos pasó cuando empezó la pandemia. Cuando empezó la pandemia, había que hacer la denuncia obligatoria de todos los casos positivos y negativos de PCR de COVID. Nosotros lo podíamos informar tranquilamente del laboratorio, teníamos la persona correctamente identificada, teníamos el resultado, pero cuando le queríamos mandar al Ministerio de Salud Pública, el Ministerio no tenía las herramientas para poder trabajarlo. Esperaban de nosotros una planilla en Excel o una planilla escrita, una ficha de la semana, la ficha CISA. Nosotros trabajamos fuertemente con el Ministerio diciendo, mirá, nosotros te lo puedo mandar electrónico, y no solamente el COVID, te puedo mandar cuando tengo una varicela, cuando tengo un sarampión, cuando tengo cualquier cosa, porque automáticamente el dato viaja y está correctamente identificado. Y el Ministerio nos escuchó, y se trabajó en un servicio web donde le mandamos la información. Con lo cual, los datos en el sistema público estaban disponibles a los pocos segundos que estaba listo el resultado. Porque había voluntad política de poder hacerlo. Pero si no existiese esa voluntad, el resultado quedaba para nosotros. Y aparte teníamos que completar una ficha para mandar al Ministerio. Entonces cuando hay una voluntad de poder hacer las cosas, como se ve que hay ahora acá en Ecuador, las cosas pueden hacer.
¿Por qué? Es decir, el tema no es tecnológico, sino de estrategia, como ya dijimos antes. Entonces, ¿qué se necesita? Entonces, primero que nada, la primera decisión es ¿contrato o lo desarrollo? Hoy en día, con la complejidad que hay, tal vez nosotros dudaríamos si volveríamos a desarrollar. Por el recurso humano, por la capacitación, por las reglas del mercado. Entonces uno tiene, eventualmente puede contratar. No es que uno es bueno y el otro es malo. Pero uno tiene que tener bien claro qué es lo que quiere y qué es lo que necesita. Entonces, primero que nada, yo quiero apuntar a tener un hospital informatizado, no computarizado. Informatizado quiere decir que tengo un sistema de información donde tengo un repositorio de datos clínicos, tengo los pacientes correctamente identificados y tengo todo relacionado. Yo puedo, de alguna manera, hacer el seguimiento y no, esta información está allá, esta está acá, no importa dónde está, pero tienen que hablar entre sí, tienen que ser interoperables. Un equipo multidisciplinario. Es decir, hacen falta lingüistas si no quiere trabajar, hacen falta especialistas en comunicación efectiva, como hablábamos hoy, hacen falta especialistas también en manejo del cambio, porque a nadie le gusta salir de su zona de confort, por lo cual uno tiene que conocer muy bien cómo poder trabajar para que esa persona esté de nuestro lado y no esté en la vereda de enfrente. Infraestructura, obviamente, uno puede definir si los fierros, como se llama, los tiene físicos o si ahora está todo en la nube. Uno tiene que definir bien para qué lado va a ir, pero hay que tomar decisiones no pensando en el hoy, sino tomar decisiones de acá a 5 o 10 años. Entonces, si tengo que estar muy atento a la tecnología que se viene para asegurarme de que no me quede vieja y que de alguna manera, por más que lo que yo elija hoy, sea escalable y se pueda modificar a futuro. Set de datos, es decir, bases, silos de información perdidos, cerrados, no, estos datos son míos y no los comparto con nadie, no va a funcionar. Los sets de datos tienen que estar correctamente identificados por la protección de datos personales, pero la información tiene que estar disponible para poder ser trabajada con ciertos requerimientos que en nuestro caso, la Ley de Protección de Datos Personales nos marca el eje rector de cómo poder hacerlo, en el caso de Argentina. Y otra vez, gestión del cambio. Capacitación, capacitación y capacitación. Tirarle la historia clínica por la cabeza a alguien y no entender el contexto de esa persona, en qué condiciones trabaja, y sumarle algo más, no es el camino. Tenemos que trabajar fuertemente para que esa capacitación demuestre que en esa curva de aprendizaje, que en una primera etapa puede ser un poco más compleja, y aprender a manejar una nueva tecnología, es como cuando uno cambia de celular y migró, no sé, de Android a iOS. Y al principio cuesta, porque uno sabe que lo quiere conseguir, lo va a lograr. Entonces uno, en este caso, decir, yo no pedí un cambio, ¿por qué me traen esto? Entonces uno tiene que trabajar fuertemente en mostrar que ese cambio es positivo, que es una decisión política, y que realmente el beneficio se va a ver no inmediatamente, pero sí en un corto o mediano plazo. Entonces, el apoyo institucional, como decía antes, es primordial. La gobernanza, el liderazgo en el proyecto puede ser, primero, desde las cabezas, lo que sería una estrategia top-down, pero también los mandos medios y el área operativa pura tiene que estar embarcada en eso, si no, no va a salir. Y en esa línea es lo que nosotros nos permitió trabajar en acreditaciones. Nosotros nos han acreditado tanto el Colegio Americano de Patólogos como HIMSS Nivel 7. HIMSS Nivel 7 significa que nuestra historia clínica es 100% electrónica. No hay ningún papel en el circuito, ya sea la medicación, banco de leche, banco de sangre. Es decir, rastrean todo el hospital y nos dan esa certificación. Y reacreditamos el año pasado en pandemia. Y también JCI, la Joint Commission Internacional, ha hecho su primera acreditación en 2015, que fue un cambio brutal, porque fue cambiar procesos enfocados principalmente a calidad y seguridad en la atención. Y eso fue mucho más difícil que implementar un sistema de información. Pero sin embargo, el sistema de información fue clave para ayudar a ese cambio.
mediante la creación de indicadores, de reportes, de poder hacer un seguimiento, y hoy en día podemos decir que el cuidado que brindamos está validado y es de calidad y es seguro. Reacreditamos el 2018 y nos tocó reacreditar en pandemia de manera virtual el 2021. Y es lo que yo les comentaba. Nuestros indicadores de mortalidad por falta de cuidado no surgieron. Es decir, no tenemos datos donde la pandemia afectó la calidad de cuidado en nuestro hospital. Puede ser también por múltiples factores, pues también hubo un periodo de mucho, nosotros tuvimos casi 6 meses de aislamiento obligatorio, uno de los países que más aislamiento tuvo, con lo cual se fueron, es decir, son múltiples variables, pero en el resultado final podemos decir que nos fue bastante bien. En el caso de documentación clínica, que finalmente los que nos interesa trabajar, los que queremos, apuntamos a una historia clínica electrónica, no quiero abrumarlos con temas técnicos, pero principalmente fíjense que tenemos documentación clínica estructurada, tenemos 228 millones de documentos, en los cuales tenemos reportes, prescripciones, epicrisis, reportes codificados, laboratorio, y tenemos texto narrativo, aproximadamente 50 millones. ¿Cuál fue una de nuestras estrategias? Nosotros hacíamos que el profesional no tuviera que codificar. Entonces, nuestra historia es una historia orientada a problemas y centrada en el paciente. Entonces, le pedíamos al profesional que escribiera el problema por el cual el paciente venía, por el cual le pedía un estudio, y ese problema se codificaba por detrás. Yo escribía y se codificaba con SNOMED, que permite después su traducción a CIE-10, CIE-9 y eventualmente CIE-11 que se está imponiendo a través de la OMS y OPS. Todo lo demás que no es estructurado y no es codificado es texto libre. Es decir, le damos total libertad de acción. Tratamos de ser lo menos disruptivos posibles para no forzar algo, sino tomarlo y utilizarlo a el beneficio para lo que es la atención del paciente. Después tenemos obviamente 311 terabytes de imágenes, una base acústica de todo lo que es audiología, y obviamente que se están sumando nuevas fuentes, Internet de las cosas, los pacientes a través de los portales, entonces nos estamos permitiendo que los pacientes suban información. Por ejemplo, si un paciente se hace un laboratorio fuera del hospital, como todavía ese laboratorio puede ser no interoperable, nosotros le habilitamos al paciente que sube esa información y queda marcada en la historia clínica como información provista por el paciente. Nosotros lo que queremos es que tanto la historia clínica como el portal esté toda la información de salud de ese paciente independientemente de donde se haya generado. Entonces abrimos la puerta identificando correctamente al paciente para que suba esa información. En el caso de los niños, la ley nos permite que el portal sea compartido. Entonces los niños hasta los 13, 14 años, su portal es compartido con sus padres o sus cuidadores, y a partir de los 14 años ya pasa a ser independiente, porque es lo que la ley permite otra vez en Argentina. Pero no termina todo ahí. Como somos un hospital, un caso de éxito, queremos seguir avanzando en esa línea, obviamente tenemos que considerar los nuevos dominios. Y fíjense cómo la teleasistencia, la telemedicina, que puede parecer algo ya instalado, hay mucho todavía por hacer. Y lo demuestra esta reunión que estamos teniendo, que realmente todavía falta avanzar bastante para implementar. Pero inteligencia artificial, conexión 5G, salud móvil, todo lo que son los wearables, toda la información de salud que yo puedo llevar encima a través de un celular o de un reloj, hay que tenerlo en cuenta porque también son datos de salud y como tal yo tengo que incorporarlos a mi sistema de información. Entonces, en esa línea estamos trabajando en la inteligencia artificial. Tenemos varios productos. Uno es Artemisia, que busca estudiar, es decir, identificar estudios mamográficos con lesiones para tener un diagnóstico mucho más preciso y definir qué pacientes tienen que eventualmente ser biopsiadas y operadas. En la versión 1 hicimos una categorización de la densidad mamaria y ya estamos avanzando en la versión 2 en la detección y clasificación de lesiones mamarias. Otro proyecto es T-Rex, que lo que busca es detectar opacidades pulmonares, neumotórax, derrame pleural y fractura costal. Esto realmente ha sido exitoso, recibió un premio del CONICET en Argentina. Lo que queremos empezar ahora es a
diferenciar esa opacidad si es simplemente una lesión inflamatoria o si es una lesión tumoral. Entonces, esto está, y todo esto se trabaja con set de datos propios generados desde el hospital. Hoy, viste, Gerina comentaba que muchas veces trabaja con sets o con algoritmos que no son propios, que son de europeos, de Estados Unidos. Nosotros tratamos de trabajar con sets propios porque principalmente queremos que identifiquen a nuestra población. Otros proyectos son Carpian y Valkyria. Carpian es más que nada para la determinación de DA2 en los niños, que es muy difícil de calcular. Bueno, hay muchas aplicaciones, pero nosotros lo que queríamos era poder incorporarlo para los centros pediátricos y en una segunda etapa detectar también patología asociada y desviaciones de lo que sean parámetros esperados. Y Valkyria está apuntando principalmente a la clasificación de por dermatoscopía de lesiones múltiples, y la idea es ir avanzando para poder identificar el grado de malignidad. Fíjense que todo lo que es imágenes, todo lo que las máquinas pueden aprender, machine learning, a través de algoritmos, nosotros tenemos la base de conocimiento por toda la información que acumulamos, lo que mostré antes, de la cantidad de información que tenemos, para seguir creciendo. Es decir, esto es un proceso constante en el cual estamos trabajando todo y es parte de las líneas que el hospital quiere hacer. Entonces, para cerrar, a mí me gustaría dejarles este mensaje. Tendemos a sobreestimar el efecto, el impacto de una tecnología en el corto plazo y a subestimarlo en el largo. Entonces, tenemos que hacer las cosas ahora, pero pensando que esto lo vamos a ver a futuro. Probablemente muchos de los cambios que se hagan en sistemas de información, los resultados en la población se van a ver en 5, 10, 15, 20 años. Pero eso no nos tiene que frenar en avanzar en esa línea, porque realmente ese es el camino si realmente queremos lograr una salud que sea para todos, integrada, de calidad y segura. Muchas gracias. Aló, aló, aló. Sí, sí. ¿Tenemos tiempo para una pregunta? ¿Tienen una pregunta? ¿Sí? Gracias, doctora. Espectacular. Dos preguntas. Usted mencionó el CIE. Usted mencionó el CIE. CIE 10, CIE 11, pero no mencionó SNOMED. SNOMED es el lenguaje de interfase. Todo lo nuestro se codifica con SNOMED y después se clasifica. Nuestro servidor de terminología, parece que era muy largo, si no. Nuestro servidor de terminología funciona con SNOMED. Nosotros tenemos entre problemas y textos identificado, es decir, y brindamos servicios terminológicos a diferentes instituciones de Argentina, Chile y Uruguay. Es un tema para Ecuador, porque en Ecuador solo utilizan el CIE para todo. Entonces no tenemos una semántica detrás, es solamente registro. No pongamos el carro delante del caballo. El CIE es una muy buena clasificación. Sí, sí. Pero si yo quiero, de alguna manera, poder tener codificado y llegar a esa granularidad de información, tengo que tener un lugar donde poder escribirlo. Entonces la decisión política tiene que ser que vamos a tener una historia clínica. ¿Dónde va a ir esa información? ¿Qué es lo que voy a codificar? Yo puedo empezar codificando simplemente motivos de alta, de internaciones. No se puede hacer todo. Pero no nos olvidemos que el que va a tener que poner esa información es el profesional de la salud, que hoy en día lo registra de otra forma. Entonces, más allá de que yo no, lo vamos a hacer con SNOMED, que es lo que sería el camino ideal. Tengo que tener dónde poner ese código SNOMED. Pero si yo le digo al médico, le tiro el SNOMED por la cabeza, me va a decir, pero ¿Cómo es esto? ¿Por dónde empiezo? ¿Quién me explicó cómo se maneja esto? Es como leer el manual de, no sé, de la licuadora, más o menos. Y por otro lado, CIE11 está planteando ser una nueva terminología. Entonces uno tiene que también ir trabajando en paralelo, porque hay una es decir, OMS está avanzando fuertemente en que CIE11 sea una opción más parecida a una terminología, y que no me vaya siendo dejado. Estamos en un medio entre aguas turbulentas. Pero nosotros
trabajamos con SNOME, pues venimos trabajando cuando no había nada y clasificamos con lo que sea. También podemos clasificar con CIE-11, pero SNOME es nuestro caballito de batalla. La segunda pregunta es, tengo entendido que ustedes en el hospital tienen como computador principal una máquina de IBM. A lo mejor es un Power Series 9, 9i, 7. No soy la mejor persona para responderlo. Es decir, okay. Tenemos de todo. La cosa es, la versión 9 en adelante ya viene con un módulo de inteligencia artificial incorporado. Entonces la pregunta es, ¿las herramientas que ustedes están desarrollando de inteligencia artificial van pegadas, son parte de la máquina? ¿O ustedes están usando Google, o están usando Amazon, o están usando algún otro tercero? Voy a tratar de responder, pero no quiero meter la pata. Nosotros tenemos mucha información en la nube. Hoy en día utilizamos los servicios de AWS y trabajamos durante mucho tiempo con las bases de datos de Oracle. IBM se usaba mucho para lo que era administrativos. Y también utilizábamos Cognos para algunos reportes. Con lo cual, yo no conozco, es decir, yo conozco la parte de afuera de todo lo que es inteligencia artificial. Después, si quiero, puedo conectar, pero sé que tenemos mucho convenio con AWS, pues tenemos mucha información en la nube y cada vez más pues estamos migrando hacia la nube. Muchísimas gracias a la doctora Paula Otero, quien nos dio a conocer el caso de éxito del Hospital Italiano de Argentina. La transformación digital es un proceso continuo y complejo, multidimensional, vinculado a factores sociales, económicos y tecnológicos que trascienden las paredes de los establecimientos de salud, hospitales, centros de salud, consultorios médicos, impacta la esencia misma de lo que somos y lo que hacemos. A continuación, vamos a dar paso al abogado ecuatoriano Santiago Acurio, quien expondrá sobre el impacto ético-legal en telesalud. Santiago Acurio es licenciado en Ciencias Jurídicas, abogado, doctor en Jurisprudencia, dedicado por 20 años al ejercicio profesional en áreas de Derecho Penal y Derecho Informático. Escuchemos, por favor. Recibimos con un aplauso, por favor. Buenas tardes con todos. Bueno, yo les voy a exponer sobre el tema de telesalud y telemedicina para ver más o menos legalmente cómo estamos, porque esto es un tema que también viene desde el punto de vista legal. Vamos a ver. Ya, entonces los antecedentes de este tema. Los antecedentes son, en este caso, que la Organización Mundial de la Salud, en el año 2005, ¿no es cierto?, ya puso el tema de la telesalud, en este caso la salud, justamente a través de las tecnologías de la información a la comunicación. ¿No es cierto? Ya tenemos eso en el año 2005. Entonces ya tenemos un antecedente ya hace más de 20 años, puede ser en este caso más, que ya tenemos a las TICs, justamente como una forma de poder servir o dar el servicio de salud. Entonces, en la Constitución ecuatoriana, que es del 2008, tenemos el artículo 32, que dispone justamente que el derecho a la salud es una garantía del Estado. Entonces, primero es un derecho humano que está garantizado en la Constitución, pero es un derecho que se relaciona con los otros derechos, con los derechos, en este caso, básicamente otros derechos, como por ejemplo políticas económicas, sociales, culturales, educativas, ambientales. Entonces, el derecho a la salud es un derecho humano, como todo derecho garantizado en la Constitución, es un derecho que es de igual jerarquía. O sea, todos los derechos garantizados en la Constitución son de igual jerarquía. O sea, ninguno está sobre otro derecho. El derecho a la vida es igual que el derecho a la salud, el derecho a la información es igual que el derecho a la salud, el derecho a la seguridad también es igual que el derecho a la salud. El único derecho que está encima de todos los demás derechos son los derechos de niños, niñas, adolescentes. Son los únicos derechos que están sobre los derechos de los demás por el interés superior del niño. Son los únicos derechos, todos los demás son de igual jerarquía. Por tanto, tienen que tener la misma
atención y la misma prioridad en esta situación. Entonces, en el Ecuador, por ejemplo, el artículo 16, numeral 2, dice que el acceso a las tecnologías de la información y la comunicación también es un derecho para los seres humanos, pero en este caso para nosotros como ecuatorianos. Somos de las pocas constituciones que tiene ese derecho garantizado en la Constitución, artículo 16.2 de la Constitución. Entonces, como es un tema de un derecho que es para nosotros, en este caso una garantía que tiene que darnos el Estado, eso nos hace, ¿no es cierto?, que en la misma Constitución el Estado nos garantice la seguridad humana. La seguridad humana, entonces en la seguridad humana nos dice que es justamente para mantener la cultura de paz y para prevenir, ¿no es cierto?, la comisión de delitos o temas de infracciones que puedan afectar a esa cultura de paz que nos dice la Constitución que debe fundamentarse. Entonces, este tema, el tema de la telesalud y la telemedicina, ¿no es cierto?, es una forma de aplicación de las tecnologías de la información a la comunicación. Y el acceso a las tecnologías de la información a la comunicación es un derecho para nosotros. Entonces, si le unimos ese derecho que tenemos más el derecho a la salud, vemos que el Estado tiene la obligación de garantizar esos dos derechos. Entonces, el Estado lo tiene que hacer. Entonces, desde el 2008, eso está en la Constitución del Ecuador. Entonces, ahora vamos. ¿Qué ha pasado en el gobierno? Como bien dijo la doctora, esto es un tema de voluntad política. Porque si no hay voluntad política, no se mueven las cosas. No se mueven las cosas. Entonces, por lo menos en el tema de telemedicina y telesalud, ha habido ciertas, vamos a decir así, consensos en los tres gobiernos anteriores. Desde Rafael Vicente, pasando por Lenin, hasta el gobierno del encuentro en este momento. Por lo menos en eso ha habido una coincidencia. Lo que no ha habido a veces es los recursos o el desarrollo de estos temas. Por ejemplo, no tenemos hasta ahora el concepto de telesalud y telemedicina en la Ley Orgánica de Salud. Eso nos falta. Esas cosas nos faltan. Pero esto no es que lo digo yo ahorita, esto lo ya han dicho antes, en el año 2010, ya hubo estudios sobre estos temas que ya se presentaron y están publicados. Y sobre esto, la Organización Mundial de la Salud, la Organización Panamericana de la Salud, también se ha pronunciado. Y ha generado una serie de documentos, ¿no es cierto?, que son necesarios que nosotros los revisemos y los veamos. Entonces, después vemos que este tema también pasa porque la rectoría del sistema de salud está también en la Constitución y en la Ley Orgánica de Salud. ¿Y quién es el rector? El Ministerio de Salud. Entonces, el Ministerio de Salud es el que tiene que generar las políticas. Es el que tiene que aplicar el 226 de la Constitución, que es justamente el principio de legalidad, o sea que en materia pública solo se puede hacer lo que está permitido en la ley, pero también eso permite que nosotros conversemos con las otras instituciones, con el legislativo, con los ministerios al interior del ejecutivo, el deber de coordinación. Eso es lo que dice el artículo 226, que hay que coordinar, porque ya no estamos hablando de poderes en la Constitución, estamos hablando de funciones que se tienen que coordinar. A veces pasa que las funciones no se ponen de acuerdo. Por ejemplo, ahorita función ejecutiva recién está creo que empezando a ponerse de acuerdo con la función legislativa. Y la función legislativa tiene que pensar que tiene que legislar para todos nosotros, no solamente para los intereses que están ahí. Pero bueno, ese es otro tema que no es tema de esta conferencia, pero hay que tenerlo en cuenta. Entonces, el marco legal y constitucional nos dice, en este caso, la Ley Orgánica de Salud, que el Ministerio de Salud tiene que participar en la coordinación con el organismo nacional competente en la investigación, desarrollo de ciencia y tecnología en salud, salvaguardando la vigencia de los derechos humanos bajo los principios bioéticos. Por ejemplo, aquí no hemos hablado nunca del tema de la bioética y de las aplicaciones que se pueden hacer con el genoma humano desde el punto de vista técnico. Esa es otra cosa que nos falta, por ejemplo, regular. ¿Ya? Por ejemplo, el tema de la inteligencia artificial que nos comentó la doctora. Aquí no tenemos ninguna disposición legal que haga referencia a la inteligencia artificial, excepto el artículo 21 de la Ley de Protección de Datos Personales, que fue aprobada recién el 2021. De ahí no tenemos ninguna referencia normativa a cómo se puede utilizar procesos de machine learning o procesos de deep learning, por ejemplo, en el tema medicina.
cómo podemos usar esos procesos, ¿no es cierto?, en un marco ético, porque eso tiene que tener un marco ético. ¿Por qué? Porque si no se hace bien las cosas, podemos crear un algoritmo que tenga un sesgo. Entonces, ese algoritmo, al recibir los datos, o los datos no son bien tratados o no son bien ingresados, puede generar un error. O como digo, un sesgo cognitivo. Que son cosas que ya pasan con los seres humanos. Esto ya está desde 1977. Hay estudios de muchos psicólogos y psiquiatras sobre el tema de los sesgos cognitivos que puede generarse estos errores en la percepción. Entonces, esos errores también se pueden pasar a la inteligencia artificial, al machine learning y al aprendizaje profundo en redes neuronales. Entonces hay que tener un marco ético que todavía no hemos empezado a discutir aquí, ¿no es cierto? Ese también nos falta para poder usar estas herramientas y usar que los temas de nuestros datos personales y los datos personales de salud, que pueden ser datos sensibles y que tienen protección constitucional, y ahora tienen ya protección legal después de 20 años, se pudo lograr que se apruebe la ley de protección de datos personales. Entonces ahora hay que ver si podemos lograr por lo menos que el concepto de telemedicina y telesalud ingrese a la ley orgánica de salud. Eso estaba en el proyecto de código orgánico que vetó el presidente Moreno. Vean nomás, como lo vetó totalmente, no se puede tratar en un año desde su presentación. ¿Por qué? Porque había cosas, intereses que no se llegaron a hacer, que no se socializaron, que no pudieron explicarse bien a las personas. Entonces, por esa falta de explicación, falta de socialización, ese código quedó, como quien dice, ahorita en el limbo normativo hasta después de un año, que va a ser recién a finales de este año, para ver si se vuelve a tomar ese código, ¿no? Con algunos cambios, ¿no? Y entonces, tenemos que esto, el tema de la telemedicina y la telesalud, está en las agendas de organismos como el CEPAL, ¿no es cierto? Organismos como el CEPAL. Y esto responde también a los objetivos de desarrollo sustentable de las Naciones Unidas, ¿no es cierto? Entonces, las Naciones Unidas son las que están propugnando que este tipo de cosas, porque el tema de telesalud y telemedicina es una forma de generar lo que se llama un servicio universal. Porque ¿qué es el problema que tenemos a veces en nuestro país? Que tenemos los médicos, pero no pueden movilizarse. O pasa lo que pasó en pandemia, nos encerramos. Entonces, por eso es necesario tener estos modelos de telemedicina y telesalud. O sea, tele es por telecomunicaciones, porque podemos llegar a lugares, ¿no es cierto? A lugares que antes no podíamos haber llegado. Si es que alguien ha visto, en este caso, Viaje a las Estrellas. Eso pasa también en nuestro país. ¿Por qué? Porque no todas las vías de comunicación son expeditas. Por ejemplo, en el caso del Oriente, algunos sectores de la costa ecuatoriana, a veces no llega la señal. Entonces, también es un tema de brecha digital. Entonces, esa brecha digital la tiene que también solucionar el gobierno, porque el servicio de telecomunicaciones también es un servicio público. Y la dotación de los servicios públicos es obligación del Estado. Es obligación del Estado en dotar esos servicios públicos. ¿Ya? Entonces, eso también, como digo, está en esta agenda del CEPAL. Entonces, aquí hablamos del desarrollo de la cibersalud. Desarrollo de la cibersalud. Entonces, aquí tenemos dos cosas. Cibersalud. Entonces, cyber, ¿no es cierto? ¿Dónde viene este prefijo cyber? Este prefijo cyber viene de cibernética. Entonces, la cibernética es una ciencia que apareció en 1948, cuando un matemático, en este caso físico, Wegener, la definió en este caso como la ciencia del control y comunicación de los sistemas tecnológicos y el ser humano. Esa es la cibernética. Entonces, de la cibernética hablamos ahora de ciberseguridad. ¿No es cierto? Porque en estos temas también tiene que haber la ciberseguridad. Porque estamos hablando de los datos personales de las personas. Y en este caso, los datos personales de la salud, que pueden ser datos sensibles. O sea, pueden generar, si son mal utilizados, pueden generar una discriminación. ¿Ya? Entonces, por eso hay que usar bien los datos y hay que tener políticas de protección de datos personales. Que en este caso, el derecho estaba en la Constitución, artículo 66, numeral 19, pero no teníamos el desarrollo normativo. Ahora ya tenemos el desarrollo normativo. Lo que nos falta es que se decida en nombrar ya al superintendente
de protección de datos personales y que el gobierno le deje a él generar el reglamento correspondiente a la ley de protección de datos personales. Esperemos que se llegue hasta por lo menos hasta antes de que se cumpla el plazo de la entrada en vigencia de las sanciones por el tema de protección de datos personales. Entonces, ¿qué nos permite la telesalud y la telemedicina? Nos permite justamente incluir servicios de atención sanitaria. Nos permite la vigilancia de la salud. Nos permite literatura y educación. Nos permite conocimiento e investigación. Nos permite protección de datos personales relativos a la salud. Eso es lo importante que nos comentó la doctora, ¿no es cierto? La experiencia en Argentina. ¿Qué les ha hecho eso? El hospital ahora también es un centro de estudios, es un centro de formación. ¿Por qué? Porque la gente se forma. Es un tema multidisciplinario. Ya no es un tema solamente dedicado exclusivamente a la medicina. Es un tema que tiene que tener todas las dimensiones sociales, políticas, económicas. Lo que vimos en el artículo 32 de la Constitución, ¿no es cierto? El tema de la salud tiene que ir por todas las otras situaciones. Tiene que ser un tema multidisciplinario y tiene que verse desde diferentes puntos de vista. ¿Por qué? Porque es un tema holístico. Si no se ve en forma integral, no podemos tener una visión completa de ese tipo de cosas. Entonces, el desarrollo de la cibersalud tiene, en este caso, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, el fortalecimiento de los sistemas de salud a través de la telemedicina y telesalud refuerza los derechos humanos fundamentales, aumentando, mejorando la equidad, solidaridad y calidad de vida en atención. Eso dice la Organización Mundial de la Salud. Ya, entonces eso nos dice a nosotros que si nosotros aprovechamos estos temas tecnológicos y de salud y también el tema de regulación, vamos a mejorar lo que es la función básica del Estado en el Ecuador. Garantizar los derechos humanos. Garantizar los derechos humanos. ¿Ya? Entonces, eso es lo que hay que tener en cuenta. Entonces, es una herramienta muy valiosa. ¿Por qué? Porque la telemedicina y la telesalud representa, ¿no es cierto?, limitar esas barreras de acceso. ¿Por qué? ¿Qué necesitamos ahorita nosotros? Tenemos que garantizar un servicio universal. ¿Cuáles son las características de un servicio universal? La accesibilidad, la disponibilidad y la asequibilidad. Entonces, la accesibilidad porque podamos tener acceso. Entonces, según la Constitución, el acceso a las tecnologías de la información y la comunicación es un derecho para los ecuatorianos. ¿Quién tiene que cumplir ese derecho? El Estado, a través del MINTEL. ¿No es cierto? El Ministerio de Telecomunicaciones y Sociedad de la Información. ¿Y quién tiene que ser el brazo ejecutor de ellos? El ARCOTEL. Entonces, tiene que ponerse de acuerdo el ARCOTEL, el MINTEL y el Ministerio de Salud. ¿Para qué? Para proferar. Primero ellos lo que brindan es infraestructura. Como decía la doctora, los fierros. ¿Dónde tenemos la infraestructura? ¿Tenemos suficiente infraestructura? ¿Cómo tenemos nuestra red de datos? ¿No es cierto? Ya tenemos, estamos hablando de 4G, en algunos lugares todavía hay 3G, ya vamos a empezar a hablar del 5G y luego del 6G. Entonces, ¿cómo van esas situaciones? ¿Cómo vamos haciendo que la brecha digital se vaya cerrando? Por ejemplo, en tema de telefonía celular, eso se ha conseguido bastante bien. El Ecuador ocupa un puesto bastante alto en tema de penetración de cuestiones que tienen que ver con comunicación celular. Pero todavía nos falta mucho para llegar al tema de tener un sistema que apoye lo que se llama sociedad de la información. Y luego de la sociedad de la información, la sociedad del conocimiento. Eso todavía, ese salto es el que nos falta dar todavía. Entonces, esta cuestión de la telemedicina según la OMS, el concepto. ¿Cuál es el concepto de telemedicina según la OMS? Que es aquel suministro de servicios de atención sanitaria en el que la distancia constituye un factor crítico. La distancia. ¿Ya? Por lo que las profesionales apelan a las tecnologías de la información, a la comunicación, con el objeto de intercambiar datos y hacer diagnósticos. Eso es lo que nos permite la telemedicina. ¿No es cierto? Aprobar tratamientos, prevenir enfermedades y heridas, así como la formación permanente de los profesionales de atención de salud, además de actividades de investigación y evaluación. Eso es lo que nos permite la telemedicina según la Organización Mundial de la Salud. Y finalmente, con el fin de mejorar la salud de las personas y de las comunidades en las que viven, es el poder llegar más allá, que todas las personas tengan un servicio de salud que les permita. Eso pasó ahorita, por ejemplo, con el COVID. Porque como el COVID nos hizo que nos encerráramos, entonces los médicos tuvieron que hacer triaje por Zoom.
tenían que usar el Skype. Entonces, claro, el problema es que a veces va a depender de la conexión y del tipo de herramientas. Porque para hacer un buen diagnóstico tenemos que tener una cámara HDF para ver todo bien, para ver las cosas bien. Entonces, también viene por un tema de estándares tecnológicos que también tiene que regular la Arcotel. Ese tipo de cosas, ¿no es cierto? Entonces, vemos que las ventajas, ¿no es cierto? Primero, la accesibilidad. Hacemos que esto sea accesible a mayor personas. Mayor personas pueden tener contacto, podemos tener teleconsultorios, ¿no es cierto? Podemos tener teleconsultorios. Son cosas nuevas que podemos hacer con este tipo de cosas, ¿ya? ¿Qué otra ventaja tenemos? ¿No es cierto? Tenemos la eficiencia, lograda a través de una reingeniería de la atención sanitaria en lo que se reduzca las listas de espera. Entonces ya no tenemos que estar ahí haciendo la cola en el IES o en algún centro de salud. ¿Por qué? Porque lo podemos hacer desde nuestras casas y podemos agendar, entonces podemos tener el número de personas y de médicos que pueden atender de forma simultánea. ¿No es cierto? Podemos generar una plataforma para generar este tipo de cosas, como nos mostraba la doctora, que se hace justamente ahora a través de una plataforma de atención al usuario, que es una forma que se puede justamente generar en estos temas de telemedicina y de salud. Otra ventaja justamente es el mejoramiento de la calidad del servicio mediante la precisión diagnóstica, porque ya podemos tener una cita. Por ejemplo, si tenemos un Zoom conectado para hacer un tema de telemedicina, puedo tener varios especialistas en una misma reunión y podemos tener una reunión multidisciplinaria o de varios especialistas con un solo caso. Y así no tenemos que estar cada uno moviéndose o teniendo diferentes citas, sino que en un solo lugar, en un solo sitio, por este tema de la ubicuidad que nos puede dar las tecnologías de la información a la comunicación, podemos estar todos reunidos en un mismo lugar. ¿No es cierto? Y entonces, ¿qué otra ventaja tenemos? La equidad, porque ya empieza ya no ser solamente esto para la gente que pueda pagarlo, sino que ya lo hacemos para mayor personas. Y entonces se puede la posibilidad de universalizar el servicio sanitario. Universalizar el servicio sanitario, marcando, justo eliminando esa desigualdad en la disponibilidad y calidad de la asistencia médica, poblaciones rurales y urbano marginales que a veces no tienen este tipo de servicios. ¿No es cierto? Entonces, ¿qué nos falta? Esto ya lo dijo el doctor López Puyes en una investigación en el año 2010, hace 12 años. Entonces, ¿qué nos dijo el doctor López Puyes en esta investigación? ¿Qué nos falta? Normativa y base legal específica para telemedicina y telesalud. Tiene que estar en la ley. ¿Por qué? Porque es un servicio público. Es un derecho garantizado en la Constitución. Artículo 132 de la Constitución, reserva de ley. Tiene que haber ley para que se desarrollen o se amplíen los derechos. El derecho a la salud es un derecho humano. El tema del acceso a las telecomunicaciones también es un derecho humano. Por tanto, tiene que haber eso en la ley. ¿Dónde debe estar? En la Ley Orgánica de Salud. Tiene que haber una reforma, pero para tener una reforma tiene que tener la voluntad política del Ejecutivo y la voluntad política del Legislativo. Por eso tienen que coordinarse. El 226 es para eso, para coordinarse. No para pisarse las mangueras, como dicen a veces, entre bomberos no se pisan las mangueras, pero parece que entre las funciones del Estado sucede eso. ¿Qué más necesitamos? Marco normativo sobre la seguridad y confidencialidad de los datos personales relativos a la salud. Entonces aquí tiene que ver no solo un tema desde el punto de vista de la seguridad informática, sino también tema de ciberseguridad. Capacitación al personal y tener en este caso una política de ciberseguridad en tema de salud específicamente. Porque los datos de salud, los datos son sensibles y tienen una protección especial, ahora sí, de acuerdo a la Ley de Protección de Datos Personales. ¿Qué más necesitamos? Implantación, en este caso, implicaciones legales y éticas de la telemedicina y telesalud. En este caso, la medicina es un tema de medios, no de resultados. Entonces, los medios tienen que ser medios idóneos y tienen que ser los medios necesarios. Porque si no son idóneos y no son necesarios, pueden generar responsabilidad. Porque la mala prestación de un servicio público genera responsabilidad civil, administrativa y hasta penal. Así que hay que tener en cuenta ese tipo de cosas porque eso tiene que estar debidamente regulado. Entonces aquí viene el tema de regular la Lex Artis, en tema de medicina y tema de salud. Eso se puede hacer a nivel
reglamentario a nivel de los colegios médicos, a nivel de las instituciones que puede dar el Ministerio de Salud, porque es el ente regulador en ese campo de acuerdo a la Ley Orgánica de Salud y de acuerdo a la Constitución. ¿Ya? Definición de estándares, adaptación de estándares de tecnológicos y clínicos. Entonces, aquí hay que ver los estándares. Entonces, esos estándares los da, en el caso tecnológico, la ITU. Y en el caso clínico, la OMS. Entonces, la OMS, la Organización Panamericana de Salud, tiene esos estándares. Entonces, hay que aplicar los estándares. Aquí no estamos inventándonos del agua tibia. Esos estándares ya están. Es cuestión de coger y aplicarlos, traerlos a través del INE y generar la norma ISO correspondiente para aplicarlos. O sea, ese es un tema aquí. ¿De qué depende eso? Voluntad política otra vez. Características de los enlaces de conectividad para lograr la transferencia de información, audio, video e imágenes de calidad médica. Ahí viene el tema de infraestructura. Eso tiene que hacer el Mintel con la Arcotel. Entonces tienen que ponerse de acuerdo. Entonces tenemos el espacio radioeléctrico que lo tiene que administrar, en este caso el Estado, por disposición constitucional. Entonces ahí se puede ver una frecuencia, una banda en la cual se generen los temas de telesalud y telemedicina, para que sea una frecuencia que no tenga, en este caso, interferencias, o sea, una frecuencia que solo puede utilizarse los sistemas de salud para generar ese tipo de cosas. Entonces, ¿quién tiene que hacer eso? La Arcotel. ¿Qué tiene que hacer esa Arcotel? Tiene que consultar a la ITU para saber cómo puede ser esa asignación, esa atribución de frecuencia se llama, eso dice la Ley de Telecomunicaciones. ¿No es cierto? ¿Qué más necesitamos? Niveles de responsabilidad de médicos y personal salud, soporte y apoyo. ¿Qué responsabilidad tienen los médicos? ¿Qué responsabilidad tienen el personal salud de soporte y de apoyo? Porque son servicios de salud. Es un tema prestacional que da el Estado. Entonces, como digo, la mala prestación de un servicio público genera responsabilidad. Entonces, hay que saber cuáles son las responsabilidades que tiene cada uno en lo que hace. Y finalmente, la definición de un medio de atención a través de telemedicina y telesalud en el país. Entonces, esto por lo menos ya se hicieron algunas pruebas. El doctor Puges, en el año 2010, presentó justamente un estudio de lo que se hizo en el oriente ecuatoriano. Entonces, ya se probó modelos de gestión en ese sentido. Entonces, ahora es cuestión de coger, retomarlo y seguir avanzando en ese tema. Y en este momento, contesto sus preguntas. ¿Tenemos alguna pregunta del público? Por favor, alcen la mano, quien desea hacerle una pregunta. Ya. Acá, por favor, la pregunta de la doctora. Sí, diga. Con el tema de la legislación, es algo que a mí me interesa, porque la legislación finalmente es el eje rector de lo que uno puede y no puede hacer. ¿Qué barreras existe para facilitar que esté toda la legislación vigente para poder avanzar en el concepto de cibersalud? ¿Hay una forma de agilizarlo y que los tiempos, ya sea que haya que cumplir, se puedan hacer más rápidos para ayudar en este proceso? A ver, aquí como todo esto pasa por un tema de decisión política. Entonces, la decisión política viene también por el tema de que esto es un tema, como dice la Organización Mundial de la Salud, para mejorar y facilitar el respeto a los derechos humanos. Entonces, tenemos que aterrizar en que eso es un tema que le compete a todo el país. O sea, es un tema de Estado. No es un tema de un partido político, no es un tema de un movimiento político, es un tema de Estado. Entonces, en ese concepto, tenemos que llegar el Ejecutivo al Legislativo para poder aprobar las reformas legales necesarias y luego, con el Ejecutivo, generar los recursos. Porque aquí necesitamos no solamente recursos económicos, sino también recursos tecnológicos y recurso humano calificado. Porque justamente la telemedicina y la telesalud, desde la visión de la Organización Mundial de la Salud, también va por la formación de las personas, del personal médico,
del personal que preste. Entonces, esa formación, como vimos, tiene que ser también multidisciplinaria, porque es un tema colaborativo, no es una visión solamente de una entidad o de un sector, sino que tiene que ser multidisciplinaria. Entonces, en ese sentido, ese es el acuerdo que tienen que llegar a hacer entre el legislativo y el ejecutivo, decir que esto tiene que necesariamente avanzar. Por ese caso, primero empezamos con ellos, porque ellos son los que tienen que ponerse de acuerdo a nivel legal. Cuando ya tenemos la normativa legal, ya se puede después hacer el tema de los reglamentos, se puede hacer ya normativas que ya son más de los ministerios, son mucho más fáciles que las que tienen que tener a temas legales. Porque como es un servicio de orden público y de un servicio público, necesariamente tiene que tener una regulación legal por disposición constitucional. Agradecemos. Muchísimas gracias al abogado Santiago Acurio por su importante aporte sobre el impacto ético-legal en Telesalud. A continuación, un aplauso, por favor. En este momento vamos a dar paso a la intervención de la doctora Carmen Carrión, de España. Ella nos va a hablar sobre la toma de decisiones compartidas con Telesalud. Carmen Carrión es coordinadora científica del Centro de Investigación Health Center. Es doctora en bioquímica y biología molecular, es máster en biotecnología y vicedecana de investigación en los estudios de ciencias de la salud en la UOC. Escuchemos, por favor. Hola, buenas tardes. Hola, Carmen, le escuchamos. Ah, perfecto. Estoy intentando abrir la cámara, pero creo que alguien me tiene que habilitar. Está listo, Carmen. Me dice que no puedo iniciar el vídeo porque el anfitrión lo detuvo. Bien, en todo caso, comparto pantalla. ¿Puede verificar nuevamente, Carmen, por favor? No me deja, ¿eh? Pero igual puedo compartir pantalla y no activo la cámara, pues no sé. Sí, está perfecto. La cámara, para que me vean, no puedo, no me deja. Pero la pantalla sí, ¿ok? Espero que estén viendo la presentación. Bien, como me han presentado, mi nombre es Carmen Carrión, yo soy de la Universitat Oberta de Cataluña y les explicaré algunas cosas que la persona que me ha predecido también ha empezado a anunciar. Antes que nada, muchísimas gracias por la invitación de participar en este workshop. Me encantaría estar presencialmente en Ecuador, pero bueno, estoy ahora acá en Barcelona, que aquí son ahora las 10:15 de la noche, o sea que buenas tardes para ustedes y a ver si en otra ocasión puedo juntarme con ustedes presencialmente, que sería un gusto. Bien, paso a la presentación. Empiezo explicándoles un poco de dónde vengo, ¿no? De donde vengo es, como les decía, la Universitat Oberta de Cataluña. Es una universidad que se fundó hace poco más de 25 años
y en su inicio ya se concibió y ya fue una universidad totalmente online. De hecho, decimos que somos la primera universidad online que existió, porque no era una universidad a distancia, que esto sí que ya existía, sino ya una universidad en línea, ¿no? Las personas que un poco visualizaron esta nueva universidad eran personas totalmente visionarias, ¿no? Porque hace 25 años pues, las personas no tenían internet en casa, ni mucho menos, ¿no? Bien, pues esta es la universidad desde la que les hablo, que es una universidad que cuenta ya con casi 100.000 graduados, tiene actualmente casi 90.000 estudiantes y tiene formación en diversos ámbitos. En relación a la investigación, que es de lo que voy a hablarles más, en nuestra universidad tenemos una estrategia que definimos como la triple hélice del ADN, o bueno, del ADN de nuestra universidad como triple, no como doble hélice, que esta triple hélice tiene tres ejes, que es la sociedad en red, es decir, investigar cómo la tecnología interacciona con las personas, cómo genera facilidades, también cómo genera brechas, y cómo la sociedad va cambiando y va evolucionando a partir de que la tecnología toma un papel muy relevante, ¿no? Esta fue de entrada la estrategia principal de la universidad, ¿no? De hecho, el core de la universidad es tecnológico, por tanto, es normal que fuera este, ¿no? Después, la segunda línea de investigación que apareció fue la de e-learning, ¿no? La de la educación online, ¿no? Formación online, capacitación online. Llevamos 25 años haciendo esto y, por tanto, bueno, algunas cosas hemos aprendido y nos ha permitido también hacer investigación para saber cuáles son las mejores estrategias y para identificar cómo formar a las personas a lo largo de la vida en este formato online. Y la tercera línea, que no por ser la más nueva es menos importante, es la salud digital. ¿Por qué la salud digital? Bueno, pues porque tenemos una de las facultades, que es la Facultad de los Estudios de la Salud, que es la más jovencita de todas las facultades de la universidad, tenemos 10 años, y claro, una universidad tecnológica con estudios de salud, pues es lógico que su investigación se centre mucho en aspectos de salud digital. Bien, cuando decimos salud digital, ¿qué queremos decir? Creo que ustedes han estado hablando mucho de estos temas ya, ¿no? Nosotros en 2017 empezamos a pensar una maestría que sería la continuidad de una maestría que teníamos en telemedicina. La maestría en telemedicina se inició en 2008 y estuvo hasta 2018 y en 2018 la sustituimos por una maestría en salud digital. Antes de iniciar esta maestría, decidimos preguntarles a los expertos qué creían que tenía que solucionar esta maestría. Es decir, qué formación, antes en la ponencia anterior esto se ha dicho, ¿no? ¿Qué formación, qué capacitación necesitaban los profesionales del sistema de salud fueran del background, de la formación de base que fueran, para realmente dar respuesta a las cosas que nos plantea el mundo de la salud digital? Bien, la primera cosa, estos expertos a los que presentamos eran un grupo de personas de nuestro ámbito más cercano, pero también de otros países del mundo donde la salud digital pues, ya era una realidad, ¿no? O nos llevaban bastantes años de ventaja, ¿no? Y estos expertos, hicimos un estudio cualitativo, más o menos riguroso, que yo lo voy a resumir en 8 retos, las respuestas que nos dieron. La primera es la que tienen en pantalla y es la importancia de lo que está generando la salud digital y es un cambio de paradigma total, una disrupción. No se trata de hacer las mismas cosas cambiando el formato, sino que se trata de hacer las cosas absolutamente de una forma distinta, ¿no? Para el paralelismo a la hora de escuchar música, antes igual utilizábamos un vinilo o un cassette, no sé cómo le llaman ustedes, después un CD, bueno, ahora estamos consumiendo música por internet, ¿no? El objetivo es consumir música o escuchar música más que consumir, pero la manera como lo hacemos ha cambiado radicalmente y eso tiene unas implicaciones, ¿no? Bien, el segundo reto era el empoderamiento.
¿Empoderamiento de quién? De todos, de los profesionales y de los pacientes y ciudadanos, con el objetivo de trabajar en equipo, ¿no? Tomar decisiones compartidas. El tercero, se ha hablado mucho en la ponencia anterior, es que tenemos, al menos en nuestro contexto, ahora ya una cantidad ingente de datos, pero que tengamos datos no quiere decir que los datos sean de buena calidad y tampoco quiere decir que les sepamos hacer las preguntas adecuadas a estos datos para que nos den las respuestas que necesitamos con el objetivo de conseguir una salud mucho más equitativa, mucho más participativa, mucho más personalizada, ¿no? El cuarto reto que identificaban estos expertos era el hecho de que hay muchas herramientas de salud digital o muchas herramientas tecnológicas que se pueden utilizar en el entorno salud y no todas nos sirven, ¿no? Ni todas nos están aportando valor. Y entonces, saber un poco evaluar, validar las diferentes intervenciones, quinto reto, es un tema muy relevante, ¿no? Todos sabemos cómo se valida un fármaco, más o menos sabemos cómo se hace en un dispositivo médico, qué pasa con una aplicación móvil que nos podemos descargar todos de un repositorio de aplicaciones, ¿no? Pues ahí hay un tema metodológico que es todo un reto, ¿no? Y una vez tenemos claras qué intervenciones, qué tecnología, sexto reto, las tenemos que implementar. Y eso significa una gestión del cambio, no solo de las personas, sino sobre todo de la organización. Y ahí hay un montón de barreras y facilitadores que pueden ayudarnos o pueden bloquearnos el uso de estas intervenciones. El séptimo reto que identificaron estos expertos es que el diseño de estas intervenciones es muy importante que esté centrado en el usuario, ¿no? A mí esta foto me gusta especialmente, pero creo que es muy ilustrativa, ¿no? Ya nos pueden hacer unos caminos fantásticos y bien pavimentados, que si resulta que es más rápido ir por otro lugar, aunque no sea tan cómodo, pues seguramente la experiencia de usuario, que es por donde hemos pasado siempre, por ahí iremos, ¿no? Por tanto, súper importante contar con el usuario final desde el principio, ¿no? ¿Cuántas experiencias no hay de historias clínicas electrónicas que se han hecho en empresas tecnológicas, se han puesto en las computadoras de los profesionales de la salud y el profesional de la salud lo vive mal, lo vive muy mal, porque no es usable, no es amigable, a lo mejor este software que se ha instalado no se entiende muy bien qué es lo que se pretende, qué datos se están recogiendo, para qué y quién los va a procesar. Bueno, pues toda esta experiencia de usuario, que en este caso está claro que el usuario sería el profesional de la salud, pero en la mayoría de intervenciones estaríamos hablando de profesionales y de pacientes y ciudadanos, pues es muy relevante que los tengamos en cuenta desde el momento cero, ¿no? El octavo y último reto, que también ha salido en la ponencia anterior, es el hecho de no podemos ir solo las personas con una formación en un ámbito determinado solos. Aquí está claro que el sistema de salud está formado por profesionales de diferentes ámbitos. Y hasta hace un tiempo, ¿no?, cuando hablábamos de multidisciplinariedad, hablábamos de enfermería y de medicina y pocas cosas más. No, está claro que aquí el colectivo de profesionales que están implicados son muchos, ¿no? Esto un poco, para visualizarlo, esta leyenda que seguramente muchos de ustedes conocen, que bueno, pues a un conjunto de personas invidentes se les plantea qué es lo que tienen delante suyo, se les pide que adivinen qué tienen delante suyo, que es un elefante, pero ellos solo pueden percibir parte de este elefante, ¿no? Y hay quien piensa que se trata, pues, de una serpiente, de un árbol, de una cuerda, de una pared. Nadie puede percibir el elefante entero. Se necesitan todos entre ellos para poder percibir este elefante, ¿no? Pues un poco la cosa iría por aquí, ¿no? Importante también, esto salió mucho en los grupos focales, bueno, sin perder el norte, ¿no? Teniendo muy claro que hay cosas que no las podremos sustituir, que igual las tenemos que seguir haciendo siempre igual, pero lo habremos pensado, que realmente esta es la práctica, el valor que aporta la presencialidad o el no uso de la tecnología está más que justificado, ¿no? Todo esto nos obliga a este cambio de paradigma que decía al principio, que es pensar fuera de la caja, ¿no? Salir de nuestra zona de confort para pensar y adaptarnos a la situación que va siendo ya actual, ¿no? Y que ahí hemos tenido un, un, un,
un push con la enfermedad de la COVID que ha puesto de manifiesto, bueno, la necesidad de acelerar este cambio, ¿no? Bien, fruto de estos ocho retos y lo que surgió en estos grupos focales, pues bueno, acabamos definiendo lo que nosotros creíamos que era necesario para formar a los profesionales. Y cuando digo profesionales, esta maestría estaba orientada, sí, especialmente a profesionales de la salud, que son las personas que ahora se están formando, que suelen ser graduados en medicina, en enfermería, en psicología, en fisioterapia, en farmacia, etcétera, pero también a ingenieros de sistemas, personas de comunicación, personas de organización de los diferentes establecimientos de salud. Y de alguna manera el objetivo es liderar este cambio, ¿no? Liderar este cambio hacia este hospital líquido que llamamos nosotros, o este sistema de salud líquido, ¿no? No tan hospitalocéntrico. Liderar este cambio para conseguir una autogestión de la salud por parte de los ciudadanos, implementar intervenciones que aporten valor y estén basadas en la evidencia, y optimizar todos estos procesos de prevención, promoción, diagnóstico, tratamiento y seguimiento para que sean mucho más efectivos, ¿no? Mucho más coste efectivos. Bien, solo a título de ejemplo, antes de ponerme en temas de investigación, les he hecho un pantallazo de en qué consiste la maestría, ¿no? Para que vean de qué estamos hablando. O sea, cuando hablamos de salud digital, nosotros, ¿a qué le damos nombre, ¿no? Pues creemos que la salud digital es la suma de todo esto que tienen en pantalla. Conocer qué es el ecosistema, conocer cuáles son las herramientas, tener una noción de ciencia de datos sin tener que ser una persona que sepa programar, pero sí entender a aquellas personas que saben programar y hablar un lenguaje común, trabajar por y hacia el empoderamiento, conocer mucho todo el tema legal, que seguramente en Ecuador es distinto al que tenemos nosotros aquí en Cataluña, y todos los aspectos éticos. Saber definir proyectos, evaluarlos, comunicarlos, liderarlos, y saber mucha metodología de la investigación. Aparte de esto, bueno, depende del perfil que tienen las personas. Hay personas que tienen capacidad de generar cambio allí donde están debido a su rol profesional. Pues estas personas es muy importante que entiendan cómo se tiene que hacer una buena gestión del cambio, una evaluación del impacto de la implementación de las intervenciones de salud digital, y un conocimiento mucho más profundizado de lo que son los procesos asistenciales y la toma de decisiones. Aquellas personas que igual no tienen tanta capacidad de liderar cambios, pero que sí que pueden ser emprendedoras y muy innovadoras, creemos que es importante que conozcan bien los procesos de co-creación, la evaluación de las soluciones per se y todos los aspectos relacionados con la innovación. Claro, lo que he dicho antes, ¿eh? El COVID ahí nos ha dado un empujón, para mal, está claro, pero que en temas de digitalización, de transformación digital del sistema de salud, se calcula que ha acelerado estas transformaciones en muchos casos en más de 5 u 8 años. ¿Qué ha pasado? Bueno, pues que nos hemos visto obligados, ¿no?, a muchos de los procesos que hemos ido haciendo siempre de la misma manera que las hacíamos, pues a cambiarlos, y por tanto ahí la tecnología ha jugado un rol relevante. Actualmente se está empezando a hablar ya del tema de la digitalización o de la salud digital como un determinante más de la salud. De todos los determinantes que ya conocemos, los determinantes sociales, ahí tenemos un aspecto más, ¿no? La brecha digital es un tema. De hecho, no sé lo que ha sucedido en Ecuador, pero sí que les puedo contar que aquí en nuestro contexto, en la ciudad de Barcelona, por ejemplo, ¿no?, todo el tema de las vacunas de la COVID, inicialmente se hacían todas a través de aplicación móvil. Esto generó que al principio determinados barrios las tasas de vacunación fueran muy inferior a las que había en otros barrios. A partir de ahí no se hipotetizaba que hubiera más gente que no se quisiera vacunar, sino que ahí había una brecha digital relevante, porque era población más envejecida, porque era una población con menos recursos, bueno, una serie de parámetros, ¿no? Y se pudo ver que haciendo una acción simplemente de hacer comunicaciones mucho más híbridas, no solo a partir de las aplicaciones móviles, sino también pues, hablando con los vecinos, se consiguieron tasas de vacunación exactamente iguales y no había diferencias entre los diferentes barrios, ¿no?
Por tanto, bueno, ahí la tecnología nos ayuda o nos bloquea, ¿no? esta mejora de la salud. Pues habrá que hacer trabajo en esto, ¿no? Esto es muy incipiente, empieza a hablarse de esto en las revistas científicas, pero es un tema a tener muy en cuenta. ¿Cuáles son los retos actuales de la salud? Bueno, no les descubriré nada, ¿no? Esto corresponde a nuestro contexto, pero seguramente es muy equiparable al suyo, ¿no? Envejecimiento de la salud, coste alto de las nuevas terapias, problemas de sostenibilidad económica y ambiental del sistema de salud, construir un sistema mucho más basado en el valor. En nuestro contexto, esto sí que quizás es más nuestro, la tasa de reposición de profesionales no es suficiente. Se van a jubilar en 5-8 años una cantidad importante de profesionales, por tanto ahí hay otro reto. Cómo estos profesionales se adaptan a las nuevas y no tan nuevas tecnologías, cómo aprendemos a convivir con los datos y cómo conseguimos este empoderamiento del paciente, ¿no? Todo esto, si lo solucionamos, podemos generar este cambio de paradigma que nos lleva a esta medicina que decimos 5P, que ya seguramente todos tienen claro, que conocen, ¿no? En nuestra universidad definíamos el modelo de aprendizaje hace 25 años ya, como el modelo centrado en el estudiante. Esto les sonará mucho, ¿no? Porque está claro que en el sistema de salud ya hace un tiempito que venimos hablando de la atención centrada en la persona, en el paciente, ¿no? Y esto es por esto que poco a poco, ¿no?, fuimos pensando que igual la universidad tenía algo a hacer en temas de investigación en lo que sería la salud digital. En concreto, les voy a hablar de mi campo de investigación, que son las aplicaciones móviles de salud, que son herramientas de toma de decisiones, ¿no? De alguna manera, en las apps en general y en las apps de salud en particular, hemos vivido un cierto optimismo, ¿no? ¿Qué ha pasado? Bueno, aquí tenemos un informe que vamos viendo que el número de aplicaciones móviles que están disponibles en los marketplaces pues, ha ido incrementándose año tras año. Sin embargo, que se incremente no quiere decir que se mantengan allí, sino que muchas de las veces estas aplicaciones pues, no las descarga casi nadie, muy pocas personas, como ven en el gráfico de la derecha, y que duran poco tiempo en el marketplace. Por tanto, ahí es como una eterna promesa, ¿no? Como aquel jugador que se está entrenando mucho para llegar a poder jugar a la primera división, y siempre se está entrenando, pero nunca acaba de dar el salto, ¿no? Y un poco es esto lo que empieza a verse que puede pasar con las aplicaciones si no se trabaja de forma adecuada, ¿no? Pese a ello, cada vez más sí que las aplicaciones que están disponibles, que son muchísimas, se calcula que en estos momentos son más de 350.000, cada vez más estas aplicaciones, un porcentaje más importante, está destinado a tratar o manejar enfermedades específicas. Tienen ahí en la derecha, pues, porcentualmente, cuáles serían las enfermedades que tienen más aplicaciones que intenten pues, gestionar algún aspecto de estas enfermedades. ¿Por qué digo esto? Porque en el mismo saco a menudo se ponen tanto las que gestionan diabetes como las que cuentan pasos, ¿vale? Y está claro que no sería lo mismo, ¿no? No tendría el mismo riesgo asociado ni por tanto no se podrían considerar de la misma manera. En relación a investigación, claro, es bastante nuevo todo esto, ¿no? Pues si vamos a 2007, pues la cantidad de artículos publicados un poco con una evidencia robusta son casi nada. Y poco a poco, pues el número de artículos con estudios randomizados o observacionales se ha ido incrementando y también ahora ya revisiones sistemáticas y metaanálisis. Por tanto, entre todos, vamos incrementando este corpus de evidencia que es tan necesario para poder identificar qué tenemos que hacer con este caos, ¿no? Esto es una foto simplemente de un creo que es de Google, de Android, de las aplicaciones que hay, que son muchas más que estas que hay aquí, ¿no? Tenemos que ser capaces, es uno de los retos que tenemos, de separar el grano de la paja, aquello que aporta valor de aquello que no aporta valor. Pero una vez identificamos lo que aporta valor, resulta que no aporta el mismo valor a todos. Y tenemos que poder identificar aquellas intervenciones que para un grupo de personas realmente les aporta valor y tiene sentido y puede ayudar a mejorar su calidad de vida y el manejo de su condición de salud.
Desde hace bastantes años, ahora ya más de 10, existe un sello de calidad de la Agencia Andaluza de Calidad, que yo creo que fue de los primeros en el mundo que se hizo para decidir si una aplicación podía estar en este catálogo o no. Ellos tienen unos estándares que han ido cambiando con el tiempo, que si uno supera estos estándares, pues tienen un sello de calidad de la Agencia Andaluza y su aplicación está en este repositorio y uno pues puede tener esta información, ¿no? En Gran Bretaña han dado muchas vueltas a este tema, un montón. Y bueno, después de hacer un repositorio, tenerlo que eliminar porque veían que estaban recomendando aplicaciones que no eran suficientemente seguras, pues ahora tienen un sistema distinto que está ya, ahora ya lanzándose, que se llama Digital Technology Assessment Criteria, que para desarrollarlo ha habido un montón de gente detrás con perfiles multidisciplinares muy amplios y que, bueno, parece que esto está empezando a funcionar. Alemania ha ido más allá y, aparte de esto, de poder decir, vale, estas aplicaciones las recomiendo, estas no, lo que han hecho es empezar a ponerlas en cartera de servicios del servicio de salud. Y han sido los primeros en Europa. Detrás les está yendo ahora mismo Bélgica y Francia, y en España también se está planteando cómo se puede hacer esto. Pese a que los alemanes han sido los primeros, aquí tengo unos resultados de una encuesta que, bueno, es un poco que se tiene que tener en cuenta, no se puede prescindir de estos resultados. Y es que hasta un 40% de los profesionales no tenían ninguna intención de utilizar elementos digitales, que no se fiaban, vaya, de todo esto. Y estos son datos de 2021, o sea, no, ya es en plena pandemia. Bien, brevemente ahora, para no alargarme mucho, les explicaré algunos proyectos en los que estamos metidos a nivel de investigación. Este proyecto, por el que empiezo, les voy a hablar de 8 proyectos. Este es el proyecto Eva Labs, que es un proyecto que ya hemos terminado y que ha consistido en co-diseñar una herramienta dirigida tanto a pacientes como profesionales para poder evaluar las aplicaciones móviles para la gestión del sobrepeso y la obesidad. Tenemos una aplicación evaluadora de aplicaciones, que es el resultado de hacer revisión de la literatura, de hacer estudio Delphi, de pilotar la herramienta, etcétera, etcétera. Y que nos sirvió, porque siempre, ¿no?, un poco cuando te pones el perfil de evaluador, es muy fácil decir lo que no está bien, ¿no?, y lo que crees que se tiene que hacer. Pero claro, cuando nos pusimos nosotros mismos a hacer una aplicación, aunque no era de gestión de enfermedad, pero sí evaluadora de aplicaciones, tuvimos que hacer todas las etapas que se piden a los desarrolladores que hagan. Y ahí, bueno, pues pasas al otro lado y te das cuenta de lo complicado que a veces pueden ser las cosas, ¿no? Pero también que hay maneras de poderlo hacer para que sea algo que aporte valor. Como continuación de este proyecto está el proyecto 2, que este justo empezó, el otro ya terminó, este justo empezó. Estamos haciendo algo similar, pero centrándonos en lo que hemos aprendido en el proyecto anterior, en el manejo de la depresión. Como habéis visto antes, un porcentaje muy alto de las aplicaciones que existen en los repositorios son para manejo de enfermedades mentales y sobre todo de la depresión. Lo primero que hemos hecho es analizar las aplicaciones que hay y ver qué están recomendando estas aplicaciones. Y os puedo decir que los resultados a veces ponen un poco los pelos de punta, porque eso de que una aplicación, por ejemplo, no puede generar problemas de seguridad para el paciente, no estamos hablando solo de seguridad de datos, ¿eh? Estamos hablando de algunas prácticas que se recomiendan que tienen cero evidencia detrás y que incluso pueden generar cuestiones de ansiedad o problemas incluso más graves. Por tanto, ahí hay trabajo por hacer. La tercera herramienta es una herramienta que iniciamos hace mucho tiempo, que vamos actualizando de forma periódica y que al principio era un software y ahora es una app. Es una herramienta que lo que hemos intentado hacer es recoger toda la evidencia existente para el manejo de demencias con intervenciones no farmacológicas. De manera que hemos recogido toda la evidencia y la hemos transformado un poco en un diagrama de toma de decisiones que, a partir de unas variables de los pacientes, a partir de cuál es su proceso cognitivo, el deterioro cognitivo, vaya, y las comorbilidades asociadas,
pues recomendamos unas intervenciones u otras en función de las particularidades de cada persona, ¿no? Y a partir de ahí, bueno, estamos actualizando la evidencia de forma periódica como podemos. Como les decía, hemos pasado de software a aplicación móvil, está disponible también y quiere ser una herramienta para ayudar en la toma de decisiones, en este caso, a los profesionales y a cuidadores de personas con demencia. Algo parecido estamos haciendo con el autismo. Ahí nos ha costado mucho más y no lo hemos conseguido todavía. ¿Por qué? Porque la evidencia existente no es mucha. Los estudios de buena calidad que se hayan hecho con un número de pacientes superior a 10, no estamos diciendo unas N muy grandes, está costando mucho encontrar estudios que realmente podamos sintetizar la evidencia y transformar esto en una herramienta de toma de decisiones. Lo que sí que hemos hecho, porque claro, vas aprendiendo cosas, ¿no? Y lo que hemos hecho desde el principio ahora es trabajar conjuntamente con los padres y cuidadores de los niños afectados de autismo, sobre todo, para que esta herramienta realmente sea útil para ellos, no solo para los profesionales, es decir, va a tener dos versiones, una para profesionales y otra para las familias. Después estábamos en un proyecto con la Organización Mundial de la Salud, específicamente con el Departamento de Enfermedades Tropicales Negligidas, Olvidadas, Desatendidas, no sé cómo les llamarán ustedes, de la piel. En este departamento han desarrollado una aplicación móvil que está todavía en fase beta y nos han pedido que evaluemos un poco el desarrollo de esta aplicación y el uso potencial en contextos muy difíciles para nosotros porque está siendo todo online, y cuando digo difíciles es porque hablamos de contextos que no conocemos, ¿no? Y el tema de la implementación de las herramientas es muy contextual. Entonces, bueno, nos han pedido que lo evaluemos en países como Kenia, Ghana, Sri Lanka y Papúa Nueva Guinea. Por eso les digo que son contextos que son complicados para nosotros, pero está siendo un reto muy interesante. El sexto proyecto es una intervención en Kenia, aquí también. Bueno, cosas que pasan en nuestra universidad, ¿no? Al ser una universidad online, pues esto te permite tener contacto con personas de cualquier lugar del planeta. Y estamos dos personas, dos profesores de la universidad, dirigiendo una tesis que ya se está acabando de una persona que es Paul, que está en Kenia, en el Departamento de Salud. Y hemos trabajado para el diseño de una intervención de salud móvil, no con una aplicación, sino con una especie de mensajes SMS más o menos automatizados, dirigidos a población adolescente que vive en zonas marginales de Nairobi, con el objetivo de mejorar su información y, por tanto, su prevención de las enfermedades, las infecciones de transmisión sexual y el HIV. Bueno, los resultados que hemos tenido son muy interesantes. Es cierto que hemos hecho un estudio, justo se ha publicado ahora, un estudio randomizado, un ensayo clínico. No son resultados espectaculares, pero claro, el ensayo clínico ha durado 3 meses. Si hubiera durado 3 años, pues podríamos ver más claramente si esto tiene un impacto real en esta prevención de enfermedades de transmisión sexual, cosa que obviamente en 3 meses no hemos visto, ¿no? El séptimo y penúltimo proyecto es un proyecto que sale por casualidad, porque ahí tenemos una colaboración con un médico geriatra, que lo tenemos en pantalla, a Marco. Y Marco trabaja pues, con personas mayores que viven en la comunidad. Y con estas personas tenían un proyecto de promoción de actividad física antes de COVID. Claro, era en grupos, evidentemente era presencial, y de golpe, con la pandemia, todos cerrados en casa, especialmente las personas vulnerables, como las personas mayores que viven en la comunidad y son frágiles, la movilidad quedó reducida a cero. Problema. Entonces decidieron pasar al formato virtual este programa. No fue mal. Ahora, como hemos vuelto a una cierta vida normal, pues claro, las personas lo que quieren es hacer trabajo en grupo, verse, y se está viendo, bueno, que de alguna manera las herramientas lo que permiten es incrementar el número de personas a las que se llega, y a lo mejor no se hacen intervenciones cada 3 días, durante 3 días a la semana con todo el mundo porque no hay recursos para hacer esto, pero igual sí, en un barrio concreto una vez a la semana, y entre sesión y sesión utilizar estas herramientas que también les permiten a las personas estar en contacto entre ellas y por tanto
también ir haciendo comunidad, tanto presencial como virtual, es decir, como elementos coadyuvantes, ¿no? Y finalmente, en esto estamos ahora también, estamos empezando a realmente otra vez, 6 años después, analizar cuáles son las competencias digitales que necesitan los profesionales de la salud, pero no centrándonos solo en medicina e enfermería. Estamos centrándonos mucho, porque es donde hay más medicina e enfermería, estamos centrándonos mucho en fisioterapia y psicología. Y hasta aquí todo lo que les quería contar. Si tienen alguna pregunta, algún comentario, intentaré dar respuesta en la medida de mis posibilidades. Muchas gracias. Carmen, si es posible habilitar su micrófono, por favor, su cámara, por favor. Ah, mira, ahora sí. ¿Sí? No sé si me ven o no. Ahora no sé qué pasa. Bien, ¿me oyen ahora? Carmen, no hubo preguntas. Vamos a ponerles en conocimiento de qué son las redes académicas, porque tal vez muchos de ustedes no conocen este concepto. Ya lo vamos a ver a continuación. Vamos a compartir algunos casos de éxitos de redes académicas en América Latina y finalmente vamos a ver cómo hemos realizado este trabajo desde la Red Académica Ecuatoriana y cómo vamos a continuar impulsando este proceso de transformación. Listo. Entonces, vamos a ver qué son las redes académicas. Ahí, como ustedes pueden ver en pantalla, somos NRENS, National Research and Education Network. Es un proyecto mundial que conecta a toda la comunidad científica en los 5 continentes para facilitar el intercambio de conocimientos a través de enlaces de conexión de altísimas prestaciones destinados únicamente para el entorno académico, ¿sí? Este proyecto de redes mundiales cuenta con un nodo en cada uno de los 130 países a nivel mundial que la conforman. Y aquí en Ecuador, el nodo es la Corporación Ecuatoriana para el Desarrollo de la Investigación y la Academia CEDIA, ¿sí? En conjunto, nos unimos en América Latina con Red Clara, y eso es justamente lo que les voy a comentar a continuación. A raíz del año 2020, en el Congreso de Tecnologías de la Información y la Comunicación de América Latina, en el mes de septiembre, conformamos la Red Universitaria de Telemedicina de América Latina, en conjunto con las ENRENS de Brasil, Chile, Colombia y México, ¿sí? Todas estas redes académicas han venido ya trabajando desde hace ya varios años en procesos de implementación de telemedicina en cada uno de sus países, sobre todo enfatizando en temas como la generación de la cultura de telemedicina, la educación de procesos de tecnología y de salud dentro de las instituciones académicas y la llevada a la práctica ya en un entorno con pacientes, etcétera, ¿sí?
El pionero en este sentido ha sido RNP, la Red de Pesquisa Nacional de Brasil, quienes conformaron en el año 2006 RUTE, capítulo Brasil ahora, y actualmente conectan a más de 140 hospitales universitarios, en donde mantienen un trabajo interoperable, en donde tienen proyectos de inserción ya de inteligencia artificial, wearables, etcétera, entre estos 140 miembros para potenciar el uso de la tecnología en la salud. ¿Sí? Por otro lado, a raíz del 2020, como les digo, nos hemos venido conformando y en Chile están generando ya un grupo de trabajo para emitir un glosario iberoamericano de términos esenciales en telesalud. Esto propiamente dentro de RUTEAL, ¿no? Sin dejar por fuera todo el esfuerzo que las universidades han puesto en práctica en Chile para la transformación digital que hoy los caracteriza y los pone muy por delante de otros países de América Latina en este proceso de transformación digital. En Colombia, en cambio, se han conformado mesas de trabajo enfocadas en el servicio y la atención, enfocadas en la educación y prácticas, enfocadas en la tecnología digital y en aspectos éticos, legales y financieros, justamente para ir levantando todas estas problemáticas, estas necesidades que hemos venido conversando el día de hoy entre todas las ponencias que nuestros expertos nos han comentado, ¿no? Qué importante que es llevar todos estos términos, de estas necesidades, de estas problemáticas, conversarlos, tratarlos y ver esas posibles soluciones que se pueden implementar siempre y cuando se junten todos estos actores, ¿sí? El sector público no lo va a lograr por sí solo, el sector privado no lo va a lograr por sí solo, la academia no lo va a lograr por sí sola, pero cada uno tiene su grado de experticia, cada uno tiene su punto fuerte y si lo hacemos todos en conjunto, lo vamos a hacer más rápido y lo vamos a hacer mejor. En México, por otro lado, han venido implementando programas de capacitación para profesionales de salud de atención primaria. Se les ha venido dotando de equipos de ultrasonido para que puedan generar una detección oportuna de diversas patologías. Y adicionalmente, todos estos procesos de capacitación que se van generando se han ido colocando dentro de un repositorio para que queden a futuro y puedan seguir siendo consultados a futuro. A continuación les voy a comentar qué es lo que hemos estado haciendo en Ecuador. En Ecuador, como ya les había dicho, el nodo de estas ENRENS es CEDIA, la Corporación Ecuatoriana para el Desarrollo de la Investigación y la Academia. Sí, pueden buscar nuestra página web, es www.cedia.edu.es. Dentro de CEDIA, nosotros en el 2020, como nodo ecuatoriano de RUTE América Latina, hemos creado el programa eHealth by CEDIA. ¿Sí? Un programa que congrega tres esfuerzos principales hasta este año, entre los que encontramos a la plataforma de teleasistencia EC, un servicio tecnológico que puesto en marcha en conjunto con hospitales, con casas de salud, con profesionales de salud, permite brindar orientación médica en diversos ámbitos a través de vías telemáticas. ¿Sí? Ya vamos a conversar más adelante acerca de teleasistencia. Otro proyecto estrella que manejamos en este sentido es el proyecto ECO, un proyecto internacional que nace en la Universidad de Nuevo México, Albuquerque, y que busca democratizar el conocimiento y el acceso a este conocimiento. ¿Sí? Justamente como nos explicaba el abogado hace unos momentos en la exposición anterior, busca congregar a expertos en temáticas puntuales en diversas especialidades, los junta con profesionales de salud de atención primaria y en conjunto revisan casos clínicos de pacientes reales. Los revisan, los analizan, los expertos emiten sus mejores recomendaciones para que puedan estos médicos primarios tratarlos a pesar de todos esos recursos que ellos tienen limitados muchas veces en los lugares más rurales, más alejados de nuestro país, ¿no? Entonces, no solamente el experto comparte sus experiencias, sino que además los demás participantes, los demás profesionales de salud primaria, que tal vez ya han pasado por otras situaciones similares, también comparten sus experiencias y se genera esta especie de círculo virtuoso de aprendizaje, ¿no? En donde ya está bien, estamos tratando el caso de un paciente puntual, pero si el día de mañana, en dos semanas, en un mes, a mí me llega otro caso similar, el profesional de la salud va a estar en mejores condiciones para poder tratar a este paciente.
Ahora, en conjunto, toda la red universitaria de telemedicina de América Latina maneja el programa SIGS, que son Special Interest Groups, ¿ya? Son grupos de talento humano especializado que se juntan, se enlazan en temáticas puntuales para generar espacios de difusión de conocimiento, para generar proyectos conjuntos. Como les decía, el caso de Chile, ¿no? Están generando este glosario de términos de telesalud y telemedicina para Iberoamérica. A veces son conceptos que tal vez en Argentina tienen un concepto sobre telesalud, sobre teleasistencia, y cada vez vamos hilando más fino en términos que van naciendo a veces conforme se van creando los servicios y las necesidades. Y lo importante es que todos podamos contribuir para plasmarlo en un mismo documento, ¿no? Tenemos One Health. El año anterior desde SEDI estuvimos impulsando el desarrollo de SIGS en One Health. Lo hicimos en conjunto con Agrocalidad, con el Ministerio de Ambiente, Agua y Transición Ecológica y con el INSPI. Este año estaremos tratando la temática de Health Tech. De hecho, este 12 de mayo tendremos nuestro primer SIG en la ciudad de Quito, en el Swiss Hotel. Estaremos tratando el tema de telesalud. Y bueno, estarán ya todos cordialmente invitados. Más adelante les voy a decir nuestras redes sociales para que puedan estar pendientes del evento y puedan enlazarse. Va a ser un evento híbrido. Y bueno, en Brasil, por ejemplo, tienen más de 50 SIGs abiertos en diversas especialidades como salud indígena, pediatría, autismo, endocrinología, entre otros. En Colombia están trabajando ya en estos aspectos normativos, legales, aspectos financieros de la telesalud, en servicios de atención, servicios digitales, etcétera, ¿sí? En el QR que ustedes pueden ver en sus pantallas, pueden cargarlo y los llevará a la página de Red Clara, la red que nos cobija aquí a nivel de América Latina, y podrán conocer más a fondo todos estos programas para que puedan sumarse, puedan incluirse, y desde Ecuador también podamos poner nuestro grano de arena dentro de cada uno de estos espacios específicos para tratar estas temáticas. Bueno, recapitulando un poco, y ya también lo que nos han venido diciendo en las presentaciones anteriores, en el año 2006 se conforma la RUTE de Brasil, la red pionera universitaria de telemedicina. Para el año de 2014, SEDIA crea su grupo de trabajo en telemedicina, en donde realizamos una serie de proyectos, sobre todo orientados al manejo de trauma, orientados a la salud ocupacional. Se realizaron cursos, publicaciones, 2 libros, entre muchos otros productos que han nacido de esta iniciativa. Para el año 2016 nos convertimos en hub del proyecto ECO para Ecuador. En el año 2020 creamos nuestra plataforma de teleasistencia en medio de la pandemia, en un tiempo récord, como un servicio adicional para la población que en ese momento en el que estábamos todos encerrados en casa sin poder salir, sin poder recibir atención médica, a veces solo pensábamos una gripe, un resfriado y ya pensábamos que era COVID, necesitamos esa asistencia, necesitábamos ese consejo médico, podíamos hacerlo a través de nuestra plataforma Teleasistencia S. Y como ya les he venido comentando, en septiembre de 2020 nos conformamos como red regional, ¿no?, de América Latina. Ahora, enfatizando un poco más en los proyectos que manejamos dentro del Ecuador y cómo estos cubren las necesidades de nuestro país, capacitar de mejor manera a nuestros profesionales de atención primaria, brindarles mejores herramientas de respuesta en medio de las zonas en las que ellos se encuentran ubicados, tenemos el proyecto ECO, ¿no? Un proyecto de teleeducación, telementoría, que ya les he venido comentando de qué se trata, pero lo importante es que conozcan también cómo lo estamos llevando a cabo nosotros aquí en Ecuador, ¿sí? Realizamos sesiones quincenales de cada una de las temáticas que ustedes ven en sus pantallas. Tenemos enfermedades autoinmunes, tenemos enfermería, tenemos nuestra clínica integral del cáncer, tenemos también epidemiología, tenemos hipertensión y cardiología, cuidados paliativos y manejo materno neonatal, ¿sí? Es importante destacar, nuestra clínica de enfermería la estamos llevando en conjunto justamente con la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Nuestra clínica de enfermedades autoinmunes, de cáncer y cuidados paliativos la llevamos en conjunto con FUPEC y APROTSI, el Acuerdo de Lucha contra el Cáncer. Nuestra clínica de cuidados paliativos también la desarrollamos en conjunto con la Universidad Técnica Particular de Loja. En la parte inferior de la lámina ustedes pueden ver todas las asociaciones, organizaciones, instituciones de educación que se han ido
ido sumando para darle fuerza, impulso, impacto a este proyecto. Tenemos a la Federación de Profesionales de la Salud Rural, la Federación Médica Ecuatoriana, la Asociación Ecuatoriana de Medicina Interna, tenemos FUPEC, el Acuerdo contra el Cáncer, el Instituto Nacional de Investigación en Salud Pública, la Universidad Nacional de Chimborazo, la Técnica de Ambato, la Católica del Ecuador, la PUCE, la Universidad de Cuenca, la Universidad de Guayaquil y la Universidad Técnica Particular de Loja, como ya les había comentado. Ahora, encuentro en nuestra plataforma de teleasistencia, como les iba comentando, esta es una solución tecnológica que la hemos elaborado desde Cedia. Consiste en un portal web a través del cual pueden enlazarse cualquier ciudadano con acceso a servicios de internet, ¿sí?, y puede solicitar servicios de acuerdo a lo que las casas de salud que se pongan en contacto con nosotros quieran establecerlo, ¿sí? Entonces, se brinda atención médica, se tiene acceso a generar una especie de historial clínico, el paciente recibe las recomendaciones del médico a través de correo electrónico y generamos también un chart estadístico de usabilidad en tiempo real a disposición de los administradores del servicio. Sí, entonces este sistema nos permite generar un registro de datos del paciente. El paciente puede ingresar sus datos personales. Tenemos unos términos de servicio y de privacidad y de aceptación de la atención que son aceptados por nuestro paciente. Los datos se manejan de manera completamente confidencial. Tenemos una sala de referencia a la cual ingresa en una primera instancia los pacientes, son tratados por un recepcionista. Este confirma sus datos, confirma sus necesidades y lo deriva a una sala privada de atención con el profesional de acuerdo a las necesidades que esta persona presente. De esto se compone el servicio, como les digo, lo hemos venido desarrollando durante la pandemia y ahora esta solución tecnológica está dispuesta para cualquier casa de salud que desee impulsar el uso de la telemedicina y que tenga con el personal que esté dispuesto a hacerlo de esa manera. Sí, es una plataforma que le hemos dispuesto de forma gratuita y quienes estén interesados también podrán contactarse conmigo y podremos conversar también al respecto. Ahora, desde Cedia hemos invertido ya desde el año 2014 $630,000 en el desarrollo de proyectos que vinculen a la salud y a la tecnología. En cuanto a nuestro proyecto ECO, hemos tenido ya más de 1,600 participantes profesionales de la salud que se han vinculado desde 21 provincias en nuestro país y hemos llegado a atender a 213 casas de salud que han estado involucradas, ¿no? Hemos realizado más de 250 sesiones y actualmente tenemos más de 10 asociaciones, universidades y demás instituciones aliadas a nuestro programa eHealth by Cedia. Ahora, ¿qué tenemos a futuro? A futuro, queremos seguir incursionando, queremos seguir tratando esta temática de transformación digital en salud. Pues sabemos que no podemos hacerlo solo, como les habíamos dicho, y es así que hemos logrado el apoyo de instituciones internacionales también para que se sumen a esta iniciativa para buscar un acceso a salud universal. Sabemos que las predicciones para 2030 se vienen bastante mal, que el 50% de la población podrá tener acceso a atención primaria de salud, ¿sí? Si no tomamos acciones actualmente sobre la transformación digital de los servicios de salud, vamos a ver un panorama sumamente triste para el 2030, ¿no? En base a todo esto, nos hemos unido a una coalición internacional para potenciar y generar este cambio en nuestro país. Así es que haremos un llamamiento muy grande a actores de los diferentes sectores, sector público, sector privado, academia, organizaciones, siempre buscando la vinculación de mujeres, de jóvenes, de grupos minoritarios a nivel nacional para conformar en conjunto un plan de acciones, un plan estratégico que podamos desplegar a continuación para transformar la salud digital en nuestro país. Eso es lo que les traía esta tarde. Les agradezco muchísimo por su tiempo y quedo disponible para preguntas. Muchísimas gracias. ¿Tenemos alguna pregunta de los asistentes? No tenemos ninguna pregunta. Muchísimas gracias.
ingeniera Cristina Aguilar, por sus aportes. Sí, sí, tenemos una pregunta. Vamos a hacer una pregunta. Sí, allá. Ayúdenos, por favor, con el micrófono. Muchísimas gracias, ingeniera, por esa presentación. Me gustaría conocer cómo estos programas que ustedes tienen montados ayudan a reducir los tiempos de los pacientes en lograr una mejor atención. ¿Cómo podrían describir tal vez un ejemplo puntual de alguno de estos proyectos que ustedes han llevado adelante? Gracias. Gracias, Steffi, por tu pregunta. Qué gusto saludarte. Bueno, el proyecto que nosotros tenemos que apunta, digamos, a esta pregunta que nos emite Steffi el día de hoy, es el proyecto ECO. Si bien no tenemos nosotros estadística sobre cómo se reduce este tiempo de derivación en el paciente, sabemos que estamos mejorando las capacidades del profesional de salud de atención primaria para que este, a su vez, pueda tomar mejores decisiones, pueda tener un mejor conocimiento de qué es lo que realmente está pasando con su paciente, ¿no? En nuestro caso de la Clínica Integral del Cáncer, por ejemplo, el coordinador de la clínica, el doctor Diego Jimbo, nos ha comentado cómo este proceso se ha venido dando, ¿no? Cómo se ha venido dando esta reducción en el tiempo en que un paciente es tratado dentro de la teleclínica, recibe apoyo, recibe esa ayuda que necesita para poder llegar más pronto a un tratamiento que le permita salvar su vida o mejorar sus condiciones de vida. Muchísimas gracias a la ingeniera Aguilar por su excelente exposición. En este momento, un aplauso, por favor. A continuación, vamos a invitar a varios expositores que nos hablarán sobre la telesalud en Ecuador, experiencias y desafíos en política pública, servicios, academia e investigación. Invitamos a la doctora Ruth Jimbo de Ecuador. Ella será la moderadora de esta mesa técnica. En este panel también participará el doctor Mauricio Heredia, la doctora Graciela Benalcázar, el ingeniero Roberto Montenegro, el doctor Humberto Tapia y la doctora Andrea Bravo, todos de Ecuador. Escuchemos la exposición. Muchas gracias. Doctor Tapia, por favor, ¿puede habilitar su cámara? Buenas tardes. Bueno, estamos llegando ya al fin de esta jornada académica, que creo que ha sido muy provechoso y que sobre todo nos ha permitido escuchar y reflexionar este tema tan importante que tenemos a la puerta de todos nuestros servicios de salud. Y vamos a trasladar... Señor Tapia, por favor, ¿puede habilitar su cámara? Que hemos evaluado previamente. En cómo se ha puesto en práctica o cómo se ha dado la ejecución en nuestros servicios de salud, en la no realidad. No tengo acceso, no me permite. Es muy grato para mí compartir este panel con el doctor Mauricio Heredia, del Hospital Carlos Andrade Marín, la doctora Graciela Benalcázar, el ingeniero Roberto Montenegro y la doctora Andrea Bravo. Bienvenidos. Vamos a empezar con unas preguntas generales para todos los ponentes y... Como decíamos desde el inicio, y ha sido un tema que lo hemos tomado desde que empezó el workshop, la pandemia nos ha dado este beneficio de mirar más allá de una atención convencional. No me permite. Quisiera conocer cuál fue la experiencia que tuvieron durante la pandemia y si previo a la pandemia existían ya ejercicios de telesalud en los servicios en los que ustedes trabajan. Doctora Andrea. Bueno, buenas tardes. Agradecer la invitación. No me permite, no tengo acceso a la cámara.
la Universidad Católica y de todos los organizadores de este importante evento. Bueno, yo soy funcionaria del Ministerio de Salud Pública en el Hospital Docente de Calderón. Y bueno, nuestra experiencia previa a la pandemia, pues no la teníamos, fue algo que nos tomó, por así decirlo, como nuevos. Sin embargo, tratamos de implementar dentro de la institución varias estrategias que permitan la atención de grupos vulnerables o de pacientes de nuestra institución. Es así que sí se implementó la telemedicina o la teleconsulta en pacientes sobre todo crónicos, aquellos que requerían la entrega de medicina, o sobre todo hubo un importante proyecto a nivel de salud mental para el seguimiento de estos pacientes. Nuestro equipo de salud mental del hospital creó un proyecto en el que se permitió, gracias al apoyo de la institución, el dar ese seguimiento de este tipo de pacientes que son considerados como vulnerables. De igual manera lo hicimos a nivel de, como lo mencionaba una de las ponentes, la doctora, pediatría. Igual nosotros lo hicimos a nivel de pediatría, haciendo el seguimiento de pacientes también crónicos y tratando de involucrar el seguimiento que se necesita en el control de niños sanos. Obviamente, dando a conocer a las madres, sobre todo en el caso de los pacientes pediátricos, cuáles serían los signos o síntomas de alarma que tendrían que tener en cuenta en este tipo de pacientes para que pudieran acceder a la atención de ser el caso en nuestras unidades de emergencia. Eso es algo de la experiencia que nosotros hemos tenido a nivel de la atención en nuestros pacientes. Bueno, buenas tardes con todos. Gracias por la invitación, de igual manera a la vicepresidencia, a la Universidad Católica. Estoy segura que este tipo de exposiciones pues generan, en base a nuestra experiencia, un impulso para continuar en esto que ya ha empezado en nuestro país. Bueno, yo me desempeño como médico oftalmóloga en el Hospital de la Policía Nacional del Ecuador y puedo comentarles desde este punto de vista, no teníamos experiencia previa en nuestro hospital, pero la circunstancia de un tema de pandemia nos obligó a ciertos servicios, y me refiero a ciertos, ¿por qué? Porque los profesionales de la salud de mi hospital que llegaron a brindar una telesalud fue básicamente enfocados al teletrabajo por situaciones personales. En mi caso, una situación de vulnerabilidad al atravesar una enfermedad catastrófica con mi pequeña hija, nos fuimos más encaminados hacia ese tema de teletrabajo, más no con el afán de brindar eso. Entonces, una vez superado en el pico, digámoslo, de la pandemia, hubo profesionales que regresaron a una actividad presencial. Sin embargo, por mi condición personal, puedo decir que me he mantenido en una atención de teleconsulta durante un periodo de 2 años. Lo puedo ver y les puedo contar las experiencias porque pude brindar atención de especialidad como oftalmología y también realicé seguimientos COVID. Seguimientos COVID, atendí 716 pacientes y atenciones oftalmológicas 1,232 pacientes. Todos dentro de la población que presta servicio mi hospital, la población policial, que justamente por el tema pandemia, el hecho mismo de que somos personal policial y nos obligó a guardar nuestro trabajo en diferentes sectores del país, mi área de oftalmología, puedo decir que hasta el mes de febrero de este año que me desenvolví como médico especialista a través de teleconsulta, desde abril del 2020, pude ver un impacto positivo a nivel de la atención que recibió el personal, y no solamente por una percepción personal, sino por los comentarios que tenían nuestros pacientes al verse involucrados, al verse atendidos de una manera personalizada, al ver también el interés que prestaba el hospital o la institución a través de este servicio que se pudo brindar en el área de oftalmología, que fue el único servicio que se mantuvo durante 2 años en atención de teleconsulta.
Hola, buenas tardes. Saludos, muchas felicitaciones a la vicepresidencia por este importante workshop. Yo creo que el IES tiene un camino recorrido en lo que es salud digital. Ya en el 2009 se implementa una plataforma, un sistema informático médico, el famoso AS400, que si hay estudiantes y vayan a ser internos de los hospitales del IES, va a ser su dolor de cabeza al inicio. Y pues como médicos teníamos que acostumbrarnos a manejar esta plataforma médica, que tenía una fuerza para el registro médico de los pacientes, pero también tenía un sistema administrativo que nos permitía manejar lo que son bodegas, lo que es la parte administrativa de ingreso y admisión. Ese camino recorrido es importante y quiero destacarlo. Más o menos está alrededor de 8.140.000 historias clínicas que se manejan a nivel de ese sistema con número de cédula y activas entre afiliados y también los hijos de los afiliados. Eso es importante porque ocupa ya está ocupando el 55% del total de la capacidad del sistema informático. Posteriormente tuvimos la incorporación de inteligencia artificial con la incorporación de la plataforma Da Vinci en el año 2015, la primera plataforma, y tuvimos éxito en cirugía oncológica y cirugía urológica, ginecológica no se diga. Al momento ya se ha activado la segunda plataforma de Da Vinci, contamos ya con dos plataformas y vamos a cambiar una nueva plataforma por una nueva versión del robot Da Vinci, me parece que es la versión X. Y luego viene la pandemia y nos obliga a tomar decisiones. Primero cerramos la atención en consulta externa, posteriormente abrimos a un 80% teleconsulta, 20% asistencia presencial, debido a que no se puede cerrar los servicios de oncología, los servicios de hematología. Sus pacientes tenían que recibir su quimioterapia, pues no se cerraron. ¿Y qué hacemos? Médicos que también eran vulnerables. El sistema S400 nos permitió que los médicos puedan atender desde su casa a los pacientes, porque podían revisar su historia clínica. Y los pacientes y los médicos que podían estaban atendiendo en teleconsulta desde el hospital. Problema, no teníamos una plataforma digital. Se hacía por el celular o por una videollamada o plataforma Teams en muy pocas ocasiones, pero la mayor parte era teléfono. Eso me incomodó mucho al usuario interno y al usuario externo. Recién realizamos una encuesta de cómo les fue en la telemedicina, en la experiencia en la pandemia. Pues no fue muy alentadora el cuestionario, porque en realidad teníamos el problema de que solo ocuparon el teléfono. Y también hubo mucho ausentismo, tanto para la telemedicina, problemas ya que encontrábamos de que los teléfonos no eran los de los pacientes, estaban mal registrados, etcétera. Pero bueno, esto fue el inicio de entender desde una parte pública cómo vamos ingresando a algo que vino para quedarse. Bueno, ahora sí. A ver, desde la parte privada yo creo que ha habido múltiples iniciativas. Yo pienso que desde hace al menos 20 años se hizo ya teleconsulta como una especie de LAN extendida, principalmente con los dispensarios o con los campamentos petroleros, donde los médicos desde acá de Quito atendían a estos pacientes en algunas áreas, en infectología, por ejemplo. Esos creo que fueron los primeros pasos en el sector privado. De ahí en adelante, con el advenimiento de sistemas departamentales como el RIS, el PACS, entonces se empezó a hacer teleradiología. Eso empezó como una especie de boom importante para efectos de diagnóstico. Esto ya es desde el año 2008, 2007, acá en el país. Luego hubo un nuevo intento con telemedicina a través de la medicina de segunda opinión. Entonces tuvimos una experiencia trayendo equipos específicos de telemedicina acá al país y hacer telemedicina de segunda opinión con hospitales de Estados Unidos.
Lamentablemente estos proyectos no funcionaban, no por la parte tecnológica, no por la parte de servicios, sino más bien por la parte cultural. Entonces, un tema de cambio de forma de operar, pues, tomaba tiempo, todavía no lo entendían. Previo a la pandemia, hubo múltiples intentos de montar telemedicina. En el sector privado, muchas compañías, muchos hospitales implementaron telemedicina con muy poca penetración. Creo que la telemedicina antes de la pandemia, el mayor éxito fue al ser alrededor del 15% de penetración. Con el advenimiento de la pandemia, a muchos nos cogió implementados ya sistemas, pero no con una gran práctica ni con un proceso adecuado. Inclusive con una dificultad entre vivir en la historia clínica presencial y la historia clínica de teleconsulta. El médico tuvo que adaptarse a esto y eso fue realmente duro, porque no es lo mismo la consulta presencial que la telemedicina utilizando la tecnología. La telemedicina necesita de cambio de práctica del médico. Hay otro tipo de encuestas para levantar los datos que el médico necesita saber. Ese cambio les costó a muchos médicos y luego integrar los dos mundos, virtual y presencial, también dificultó, ¿no es cierto? Pero la pandemia nos obligó, o sea, definitivamente no había otra alternativa. Entonces fue un boom al punto de llegar en ciertas organizaciones privadas al 100% de consultas a través de teleconsulta, ¿cierto? Pero la teleconsulta no funcionaba en tanto en cuanto no se tenga los elementos adicionales para tener un diagnóstico más asertivo. Es decir, si no estaba conectado a un sistema de imágenes, tenía dificultad de diagnóstico de imágenes. Si no estaba conectado a un sistema, a un LIS de laboratorio, no tenía información de eso. Si no estaba conectado a la farmacia para poder dispensar los medicamentos o la prescripción que el médico definía, no funcionaba, porque si hago teleconsulta o hago atención médica virtual, tengo que tener una atención integral del paciente. Lo parcial no funcionó. Por otro lado, había un tema grave, es que la teleconsulta no necesariamente es el video. Y todo el mundo pensó que si no era Zoom o plataforma como Skype, no había teleconsulta. Pues no ocurrió eso. En nuestro país el teléfono sigue vigente, sobre todo en las áreas rurales, ¿no? Entonces teníamos que adaptar las tecnologías a este modo de vivencia que no lo habíamos experimentado previo a la pandemia, porque toda la teleconsulta previa a pandemia fue a través de plataformas tecnológicas con video. Ahora teníamos que superar esa barrera y hacer solo con teléfono. Entonces, sí ha habido muchas experiencias. Y luego de la pandemia, hoy estamos viviendo lo que la doctora en la mañana decía, ha caído totalmente la virtualidad y estamos en tasas del 20-30% en teleconsulta, pero ya muy especializada. Y en las áreas, sobre todo en el tema de pacientes críticos y seguimiento, pero el resto ya está volviendo a la normalidad. ¿Cómo hacemos para que vuelva este mix? Ese es el reto que ahora tenemos para poder utilizar estas herramientas. Muchas gracias, muy valiosas estas experiencias, sin duda. Y vamos a conversar un poco más de algunos detalles. Ustedes son quienes experimentan la práctica diaria, la atención de los pacientes en sus servicios, ¿no? Doctora Bravo, una pregunta dirigida para usted. ¿La teleconsulta está dirigida o estos métodos de telemedicina o teleasistencia están dirigidas a ciertas patologías o todas las patologías piensa que pueden ser susceptibles de este tipo de atención? Bueno, los estudios nos arrojan resultados de que no puede ser generalizado este tipo de atención para todas las patologías. Se habla mucho del seguimiento, sobre todo de pacientes en áreas rurales, sobre todo cuando existe dificultad para que puedan acceder. Y hablamos sobre todo de casos de pacientes crónicos, que probablemente se mantienen estables dentro de sus patologías y que lo que necesitan es un seguimiento. Probablemente patologías agudas necesiten una atención presencial con el médico. La evidencia habla de mucho, de lo que mencionaba la doctora,
en pacientes de oftalmología, dermatología, que son sobre todo los casos que pueden llevarse a efecto. Como yo les mencionaba previamente, en nuestra experiencia como hospital, sobre todo hicimos el manejo de nuestros pacientes crónicos, pacientes hipertensos, pacientes neurológicos, en los que en realidad lo que necesitábamos es ver cómo va en la evolución de su enfermedad con la medicación, si es que hubo una reagudización de sus cuadros. Esa era la connotación en la que hemos venido trabajando en relación a esta importante ayuda que tenemos actualmente, que es la telemedicina. Sin embargo, hay patologías que como tal o especialidades que como tal no siempre se verán beneficiadas de este tipo de instrumento. Gracias. El doctor Humberto Tapia nos acompaña vía virtual. Ya le puedo ver en la pantalla. Doctor, muy buenas tardes. Coméntenos, por favor, voy a retroceder un poquito a la pregunta anterior. ¿Cuál fue la experiencia de su institución con la pandemia en torno a todo el trabajo de teleconsulta, teleasistencia? Muchas gracias a ustedes. Buenas tardes. Qué pena no poder estar allá. Me agradezco la invitación y felicito por el evento. Les saludo desde el extremo sur del país. Estoy en Loja este momento. Saludo afectuoso para ustedes. Gracias por el espacio. Yo le quiero comentar al auditorio de que tuvimos la bendición de conocer algo de cómo se utilizaba este tipo de medios diferentes, llamémosle así, hace ya casi un lustro atrás. Entonces, cuando llegó el tema de la pandemia, ya teníamos alguna práctica en algunas formas de aplicarla a la tarea nuestra. Pues yo me dedico a la área de la salud ocupacional. Ofrecemos servicios a las empresas y lo que permitió la pandemia, ya después de haber tenido una práctica en esto algunos años, es prácticamente virtualizar todo. El APO, que obligaba a muchos de los contagiados a estar en la casa, permitió que la vigilancia sea remota. Es decir, se pasaba visita todos los días a los pacientes mientras estaban en su casa para detectar si había alguna novedad, alguna complicación y poder recomendar un paso siguiente, sea en el chequeo, en que se traslade a otra unidad, la receta digital, la historia clínica electrónica, esa ya la teníamos hace tiempo atrás. E implementamos una pequeña encuesta que no fue ya por vía convencional del computador, sino al móvil de cada persona, de todas las empresas. Manejamos en esto, tenemos incluso un estudio bonito que pudimos publicar en la revista EID de la Universidad de Concepción en Chile, que recoge esta experiencia en función de que, en base a una encuesta que le llamamos ENDISA, la encuesta diaria de salud, preguntábamos 12 signos y síntomas a quien laboraba en una empresa y él lo contestaba en la noche. E inmediatamente vía Google Drive tabulaba esos datos y nos arrojaba alertas respecto a que si alguien reportaba fiebre, tos, alguna señal, inmediatamente se establecía contacto con él y ya no iba a la empresa a trabajar al día siguiente, sino que inmediatamente quedaba en la casa hasta documentar ese caso y poder ver si confirmaba o no confirmaba. También permitía que aquellos pacientes crónicos que trabajan pues, en establecimientos y que estuvieron en teletrabajo podían seguir siendo vigilados. Es decir, que no tenían que salir de la casa, no tenían que ir al seguro, no tenían que ir a la clínica privada, porque habían condiciones de aislamiento a lo mejor, pero estaban siendo visitados. Había una videollamada y si alguna prescripción se necesitaba porque se acabó la que tenían, se podía tener una receta digital y iba a la farmacia y lo mostraba o en su teléfono o lo imprimía y podía conseguirlo. Esto permitió en realidad, más o menos en esta pequeña práctica que la mantenemos hasta el día de hoy, no ha sido cambiada, más bien hemos ido incrementando en función de los servicios que pueden hacerse, vigilar un grupo importante de gente. Los médicos que participamos de esto, ninguno terminó expuesto innecesariamente a pacientes contagiados, ninguno de los pacientes se complicó afortunadamente y se sintieron acompañados en función de que alguien en realidad dentro de la casa le podía absorber sus preguntas, recomendar cierto tipo de cuidados o incluso a lo mejor alertarle sobre señales que podían ser de complicación. Esta fue una prueba interesantísima en pandemia y como digo, lo interesante de esto es que sigue el método hasta la fecha en vigencia. No lo hemos modificado, hemos ido adecuando cierto tipo de elementos y más bien lo adoptamos para que se quede. Estamos haciendo otro tipo de
valoraciones ya en función de que como que le hemos cogido un poquito de confianza y la gente lo hizo suyo, así que le ha visto beneficios. Esto podría yo aportar brevísimamente en este primer espacio. Muchas gracias, doctor Tapia, por la intervención. Doctora Benalcázar, cuéntenos, la percepción del personal de salud muchas veces es positiva dirigida a la telesalud o la teleasistencia, porque nos da una nueva herramienta de llegar a nuestros pacientes. En su experiencia de atención, ¿cuál es la percepción del paciente? ¿Cómo el paciente siente la atención de teleconsulta o cómo se puede medir esta adherencia? ¿Es adecuada? ¿No? ¿Cuál es su mirada en ese punto? Bueno, creo que en el caso de la atención que recibieron mis pacientes, ellos daban a notar que la atención estaba bien en el medio de las posibilidades, porque, por ejemplo, les ahorraba tiempo de traslado y el hecho mismo de poder agendarles una cita subsecuente de control y también coordinar en ciertas ocasiones que necesitaba que el paciente se acerque. Entonces, les ayudó bastante a limitar este tiempo al costo de traslado. Hay pacientes que vienen de provincias y vienen la noche anterior, buscan un lugar de alojamiento y que genera gastos para ellos. Entonces, se le coordinaba, por ejemplo, una tomografía de coherencia óptica, exámenes especiales. Entonces, se les ahorraba un viaje, digámoslo así, porque la siguiente consulta se las agendaba un control subsecuente, ellos me mandaban el examen y con la historia clínica digital, pues yo podía también ver. Entonces ya me dedicaba a revisar esto en los exámenes y así se le ahorraba el traslado al paciente. Y puedo decirles también en mi experiencia que yo he regresado ya de manera presencial y hasta el momento tengo pacientes que me llaman la noche anterior o el día anterior y me dicen: doctora, mañana tengo cita con usted a las 9 de la mañana, pero le quiero pedir de favor que me atienda por telemedicina. Le digo: pero es que yo ya estoy acá, venga. Para doctora, me es difícil salir de acá, no tengo para el pasaje, no tengo para el alojamiento, por favor atiéndame de esta manera, me es difícil trasladarle a mi papá en las condiciones que él está, me es difícil llegar para allá, no voy a alcanzar. O en el caso de mis pacientes policiales: doctora, mañana tengo un operativo, no voy a poder ir, ¿me puede atender por teléfono más tarde? Entonces, eso a uno le da esa visión de que la atención que recibieron los pacientes en ese lapso de tiempo tuvo un resultado positivo, porque hasta ahora ellos me siguen pidiendo una atención por teleconsulta. Gracias, doctora. Doctora Heredia, los hospitales del IES justamente son hospitales que tienen una alta carga de atención de pacientes crónicos, ¿no? La telesalud, la teleasistencia, ¿puede ser una vía para mejorar la atención en este grupo de pacientes? ¿Puede también aportar probablemente con la reducción de costos sanitarios? ¿Es una posibilidad? Seguramente sí. Tenemos algunas dificultades tecnológicas que tenemos que superarlas, mejorar una verdadera plataforma digital, un verdadero sistema de agendamiento para poder abarcar a toda la cantidad de afiliados y personas que requieren de una atención por parte de las unidades del IES. Pero creo que insisto, el sistema, la digitalización de la salud vino para quedarse y tenemos que incorporarnos y buscar una estrategia nosotros como sistema IES para alcanzar las necesidades que tienen los pacientes. Yo creo que un modelo adecuado de agendamiento con un sistema adecuado, de una plataforma adecuada, más unirse a la que también impulsa la vicepresidencia de la externalización de las farmacias, podría ser un enlace perfecto que brindaría una atención más personalizada y disminuir las dificultades que yo le había dicho a la doctora Benalcázar, de aquellos pacientes de provincia, de aquellos pacientes de difícil acceso que acuden a los hospitales de tercer nivel de la seguridad o de segundo nivel. Esto para las patologías crónicas, pero para patologías agudas, en donde intervienen ya cirugías complejas, creo que la parte presencial es absolutamente indicada. Gracias, doctora Heredia. Ingeniero Montenegro, a veces
tenemos como la consideración o pensamos que el panorama o el escenario en un hospital público puede ser muy diferente al de un hospital privado, en ocasiones en términos de tecnología o de recursos. ¿Cuán importante es el nexo y la cooperación entre el sistema público y privado para llevar a cabo no solo la telemedicina o la teleasistencia, sino los temas que están anclados a la salud digital? Aló, ahí sí. Creo que el sistema de salud debe ser integral, de tal manera de que el sector público y el sector privado deben convivir, ¿no? O sea, indistinto de las herramientas que utilicen, deben integrarse porque el paciente es uno solo. Estamos orientados a una sola persona o atender a este país totalmente tiene que tener una integración. De tal manera que pensar en una historia clínica única, ¿verdad? Debería resolver ese problema, pero todavía creo que estamos lejos de aquello. Cada uno de las instituciones de salud, tanto del sector privado cuanto del sector público, ha hecho sus propias iniciativas, ha desarrollado sus propias tecnologías, sin embargo, todavía no logramos integrarnos. Y he participado en varios paneles donde hay nuevamente múltiples iniciativas, pero yo creo que debo dejar el mensaje que he venido defendiendo. El SRI nos dio una muestra de cómo se deben hacer las cosas paulatinamente y en el tiempo. Deberíamos buscar la forma de compartir inicialmente los datos y luego pensar ya en una plataforma integral. De lo contrario, si pensamos en el todo, probablemente nunca lleguemos a la integración. Entonces, si hacemos una cosa como esta, va a ser mucho más fácil. De a poco empezar a compartir datos, tanto entre el sector público, cuanto en el sector privado. Esto beneficiará realmente a la salud porque los costos se van a reducir. Entre hospitales públicos pedimos doble examen de diagnóstico. Entre los privados exactamente igual. Y tenemos un ejemplo, el SOA o el SPAD, que es ahora, ¿no es cierto? Eso ocurre. Por más que se haga el estudio en un hospital privado, en el nuevo hospital donde va, le vuelven a pedir el mismo estudio. Entonces, hay un alto costo. Si logramos integrarnos para que traspase esta información de un sistema informático a otra, creo que podemos bajar los costos. De tal manera que me parece a mí que eso es vital. Pero empezar a hacerlo de a poco. Creo que debemos soñar en grande, pero empezar a dar pasos pequeños. Ya lo decía la doctora Otero, este es un camino lento, pero tiene que darse, ¿no? Es un camino lento, pero tiene que irse por una vía en la que se tome estrategias de calidad. Doctor Tapia, la pregunta para usted es relacionada con cómo manejar o cómo ustedes tuvieron la posibilidad de evaluar el tema del manejo de la confidencialidad de la data, que muchas veces en temas o en estrategias como la teleasistencia o la teleconsulta suelen ser un problema porque no tenemos normativa, como ya nos decía el doctor Acurio en la exposición previa, no tenemos normativa que nos permita apoyar este tema. ¿Cómo ustedes manejaron o cuál fue la experiencia en torno a la confidencialidad del paciente? Gracias. En realidad, a lo que hacía yo alusión hace un momentito de que teníamos ya contacto con esta forma, distinta de comunicarse hace algunos años atrás, nos permitió a nosotros poder acceder a comprar el servicio de una plataforma fuera del país. Eso facilitó el tener desde el inicio una plataforma con todo lo que los requerimientos que la técnica pedía, respecto incluso a generar la misma plataforma, el consentimiento informado, y que pueda ser hasta firmado el documento en la pantalla del celular, y por lo tanto ser aprobado. El que autorice el grabar la video consulta, ella ya estaba provista de esos elementos que a mí me parece que a lo mejor ya que tuvimos la posibilidad, la bendición de tenerla, en realidad es lo que todo el mundo quisiese tener en todo lado, ¿no? Es decir, si estamos en construcción, en elementos acá en el país, debe tenerse esas herramientas que hacen la diferencia. Ella, como digo, está hecha con varias condiciones que se requieren ya en los estándares de fuera. Entonces, eso facilitó muchísimo la tarea. Yo entiendo que en el país todavía nos hace falta un poquito, pero afortunadamente, esos detalles que usted pregunta respecto a estos temas puntuales estaban ya contenidos en la plataforma y solo tuvimos que ajustarlos al uso porque ya estaban contenidos en la estructura general de esta plataforma.
Muchas gracias. Y bueno, la siguiente pregunta es una pregunta más bien para todos los panelistas. Las unidades a las que ustedes representan y a las que ustedes trabajan, además de dar una atención sanitaria, también alojan estudiantes y tienen capacidades de hacer docencia e investigación. ¿Cómo esta salud digital, la telemedicina y la teleconsulta aporta al desarrollo de estas otras áreas que también se desarrollan en sus hospitales? Bueno, quiero manifestar y con mucho orgullo que la unidad a la que yo pertenezco, que es el Hospital de Calderón, es un hospital docente. Es uno de los pioneros a nivel del país, lo podemos decir, en la teleeducación. Durante la pandemia realizamos varios eventos, varios webinares, varios cursos virtuales, por la misma situación que somos una unidad docente. Esto ha permitido que nuestros estudiantes se mantengan en constante capacitación y de igual manera el personal con el que contamos. De la mano ha ido esto de una colaboración que hubo por parte de la Vicepresidencia de la República a otorgarnos un equipo Huawei, Cris Sinergia se llama este, que ha permitido que exista el nexo con otros países para el análisis de casos clínicos. Hasta el momento ya hemos realizado tres eventos con la Universidad de Cali, Colombia, y que esto es muy enriquecedor para ambas partes, tanto para nosotros como unidad docente, para nuestros estudiantes y sobre todo para nuestros pacientes, porque esto nos permite mantenernos en constante aprendizaje, adquirir nuevos conocimientos y sobre todo empaparnos de las experiencias de nuestros colegas, de nuestros compañeros, que seguramente surgen a través de esto los frutos deseados que nosotros necesitamos, todos encaminados al bienestar de nuestros pacientes. Bueno, en el área de docencia, mi hospital es un hospital docente, pero como somos un hospital que no es muy grande en espacio físico, tampoco hay mucho, no hay mucho alumno, estudiante de medicina que rote al menos en el servicio al que yo pertenezco. Por ejemplo, en oftalmología no tenemos un médico residente, los internos rotativos no rotan y fue el único servicio, como les comenté, que se mantuvo en telemedicina. Sin embargo, ya hay un precedente, se creó ya esto que se puede demostrar que pese al escepticismo en algún momento de las autoridades, se logró realizar. Así no hayamos tenido plataformas muy grandes, pero se logró realizar y hubo satisfacción entonces por parte del paciente. Eso genera un disparador también para poder capacitar a nuestros alumnos que rotan por otras especialidades a que se puede empezar a implementar en mi hospital este sistema también. En lo que es el IES, adquirió las licencias de la plataforma Teams de Microsoft. Eso nos ayudó a mantener la telecomunicación y mantener la docencia en mi época de pandemia. Eso permitió que las reuniones de discusión de casos, las presentaciones de todos los jueves en la mañana, destinado para todos los residentes y médicos y internos rotativos, se mantengan, pese a que teníamos un sinnúmero de restricciones, sobre todo en el aforo para las reuniones, tanto en las unidades médicas como también en el auditorio. Y se ha mantenido y me pareció perfecto que hemos tenido por fin una plataforma nuestra con licencias, porque no teníamos que estar utilizando, por ejemplo, el Zoom, que fue utilizado también, pero si no pagabas, te acuerdas del Zoom, a los 40 minutos lo perdías, nos permitía mantener y no estar otra vez reconectándonos. Creo que eso es lo que la experiencia que tuvimos. En tema de investigación, con anterioridad se ha mantenido unas plataformas, unas aplicaciones que nos permiten que los médicos y que los residentes puedan checar un poco de la literatura y mantenerse conectado y a disponibilidad de estas aplicaciones internas del hospital, pero que son asequibles para los estudiantes también. A ver, el tema de la teleeducación, ¿cierto? Apoyado por el tema de telesalud, creo que ha sido uno de los
sectores más beneficiados de esta pandemia. A pesar de que desde el sector privado ya había muchos avances, inclusive organizaciones que ya habían creado sus propias plataformas de e-learning, ¿no es cierto? No solo para sus profesionales, sino también para sus pasantes, para los estudiantes que rotan en estas instituciones, sino para toda la comunidad, inclusive trabajadores profesionales no necesariamente de la salud. Entonces, esto la pandemia lo que hizo es acelerar la implementación de herramientas como Moodle a nivel empresarial o de D2L a nivel empresarial, y hoy se están beneficiando de eso. Con beneficios importantísimos desde el lado económico, pero más que de eso, desde el conocimiento de afuera, que pues hoy se puede conectar un profesor a $50, una clase que antes no la podíamos tomar por nada del mundo, ¿no es cierto? Y estas plataformas que muchos de nosotros las conocemos, pues nos permiten dar seguimiento a este conocimiento, muchos cursos, los mandatorios, los opcionales, calificados, con pruebas, con encuestas, etcétera, y todo en un mismo medio. Entonces, creo que es un beneficio único, así que creo que eso no tiene retorno, más bien al contrario, creo que vamos a tener que ir adaptándonos a nuevas plataformas de este tipo, ya casi personalizadas. Ahora, Moodle vende plataformas personalizadas por cada institución con la misma herramienta, a costos irrisorios, de $10 mensuales por empresa. Entonces, esto es realmente una bendición, ¿no? Doctor Tapia. Sí, muchas gracias. En realidad, con lo que acaban de citar los distinguidos panelistas, en realidad lo que hace es ratificar de que esta tendencia está, se potencializó y llegó para quedarse. Nosotros tuvimos el acierto en su momento, en medio de la pandemia, de generar nuestro propio centro de educación virtual, comprar un dominio y estructurar toda una propuesta capaz de que los cursos que seguía, había que seguir dándole a la gente, ya no los hicimos incluso ni solamente la vía Zoom convencional, sino más bien que los grabamos. Grabamos, adjuntamos una guía, un test, y montamos un curso entero en la plataforma. Entonces, nuestro personal tiene la posibilidad de acceder a ella, seguir y al final emite un certificado donde termina aprobado. Tanto provecho le sacamos a eso que en función de consensos en base a lo que la gente pensaba, hasta editamos una revista de orden contenido científico en este tiempo, cuya cuarta edición la lanzamos el día de ayer. He tenido la posibilidad de enviarle a uno de los organizadores vía WhatsApp, ojalá tenga la bondad de compartirla con ustedes. Ese es producto también de la pandemia y de planificar en medio de la virtualidad. Hasta eso se pudo hacer, me parece que esto ha sido una bendición. Hola. Gracias, doctor Tapia. Bueno, estamos concluyendo. Ha sido muy interesante para nosotros escuchar esta experiencia y como se lo ha repetido varias veces, la transformación digital está aquí, vino para quedarse y se ha demostrado que justamente estas instituciones con mejores sistemas de información tienen mejores decisiones y tienen resultados más eficientes. Para finalizar, quisiera agradecer muchísimo a nuestros panelistas por el tiempo, por la experiencia, y sin duda vamos a estar trabajando, invitándoles en nuevos talleres, en nuevos momentos para poder ya poner en práctica esta transformación digital que va a estar liderada por la Autoridad Sanitaria, que es el Ministerio de Salud Pública, y en articulación con el Ministerio de Telecomunicaciones. Les agradezco muchísimo. Gracias, gracias. Buenas tardes. Agradecemos a todos los expositores y a todos quienes han participado tanto de forma presencial como de forma virtual en este segundo workshop de Salud Digital y Telesalud organizado por la Vicepresidencia en conjunto con el Ministerio de Salud Pública y la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Y antes de concluir, queremos indicarles que para que reciban los certificados van a llegar a los correos electrónicos que se inscribieron, tanto las personas que participan virtualmente como quienes participaron de manera presencial. También queremos pedirles que para que reciban el certificado
tienen que llenar un formulario de evaluación del evento. Este formulario se encuentra en la página web o también en el código QR que lo encuentran a la salida del centro cultural. Para el avance tecnológico en la salud digital y su correcta aplicación y uso, se hace imprescindible que las instituciones involucradas en el sector de salud, tanto públicas como privadas, inicien la transformación digital en sus instituciones. Este aprendizaje debe tener a los profesionales de la salud como tutores iniciales, que sean los que contribuyan a generar un cambio cultural en la forma de trabajar en los distintos sectores de salud y que sean también el apoyo y guía a los pacientes en esta nueva era de transformación digital en salud. Les agradecemos por haber compartido esta tarde con nosotros. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes. Antes de terminar, les queríamos hacer una invitación a un cóctel de cierre en la parte posterior. Muchísimas gracias.